Hola, buenas noches. Bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Programa número 68. Clay Thompson, qué bueno que volviste. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Hay problemas ahí con el micrófono? ¿No te va? A ver. Ah, ya está, ya está. Que es que me, lo había, que me lo había silenciado y no me había dado cuenta. ¿Todo bien? Estaba diciendo que yo todo bien. ¿Tú todo bien, Ángel? Todo bien. Ya después de Navidad de Reyes y todas estas cosas... Ya todo más tranquilo, ¿no? Sí, un poco cansino todo. Yo sí, es <laughs> <sí, risa> que no soy... Soy, soy muy como Adam Silder, un poco Grinch. Sí, sí, sí. Bueno, al, bueno. No, al menos no fastidia la Navidad a, a los que están a tu re, alrededor, ¿no? No, intento cortarme bien, pero vamos, joder, qué, qué rollo. Nah, no, no, y es muy cansado. O sea, yo, por ejemplo, esta, esta semana pasada que estaba de vacaciones todos los días fuera, o sea, es, es muy cansado, o sea, la verdad. Y la verdad es que no, no, no para nunca en casa. Bueno, pues nada, pero que bueno, hoy nos han dejado solitos estos. Eh, maduritos resultones, maduritos resultones <laughs> al poder. Bueno, vamos a intentar dejar el pabellón alto, ¿eh? Para cuando vengan los jovencitos no, no te hagan queja. Hoy más visualizaciones y más que más me gusta que nunca, ¿no? Eso es, eso es, eso es. Bueno, decimos la sorpresa que tenemos con la camiseta. Sí. O? Yo creo que, que deberíamos empezar a dar ya. Bueno, lo que vamos a hacer y luego si eso damos condiciones. Sí, sí. Mira, vamos a sortear una camiseta entre todos nuestros suscriptores. O sea, y recordad que la suscripción es gratuita con con Amazon Prime. O sea que no tenéis no tenéis ninguna eh, no tengo ninguna queja ni nada de que no podéis eh, suscribiros es gratis con vuestro Amazon Prime. Así que soltamos una camiseta NBA, la que queráis, y ya os diremos más adelante las condiciones. Eso. Luego, según va avanzando el programa, vamos dando más pistas. Eso es, eso es, eso es. De Así cómo que... se puede conseguir esa camiseta. Exactamente. Eso es. Bueno, empezamos con las noticias. que Hoy viene cajón calentito. ¿eh? Tenemos hasta cuatro páginas de cuatro páginas de noticias. Yo he hecho creo que dos y tú otras dos, ¿no? Sí. Pues vemos ahora un par de ellas eh, sí. y dejamos otras dos para el final. Que ¿Sí? he hecho dos de del programa de Sanaria, de Sanaria. ¿Sí? que como un montón de rumores y la vamos a dejar para el final. <laughs> esa. Venga, esa, esa cuál es la tercera? La tercera la, tercera, la cuarta, y, ¿no? Tercera, cuarta, por ahí anda, sí. Vale, vale, vale. Venga, vamos a con las... Con las... Bueno, empezamos. Eh, Cabo y Leonard podía volver... volver a jugar esta temporada. Está cortando plazos en su recuperación y podía volver antes de terminar la temporada regular. ¿no? Eh, yo creo que los Clippers necesitan a, a Leonard, no Ahora más, más que nunca cuando está también, les suena por George. Eh, sí, a ver, es que yo creo que su opción de ganar el anillo es tener todo el porque está la liga muy guarada. Entonces, eh, bueno, yo siempre hemos pensado que estaría, llegaría para los playoffs, ¿no? Sí, siempre se ha dicho que eh, eh, debutaría antes de eh, jugar a playoffs, y ahora mismo Clippers va a ver. Muy mal. La clasificación del oeste. Séptimo, octavo, por ahí. Sí, yo creo que está, a ver, eh, va. Mira, va a noveno ahora mismo, bueno. con 20-21. 20-21. 2021 y va. A ver si me deja. Tengo tantas cosas abiertas. Sí, yo también. <laughs> que va el pez un poco mal. Eh, mira, lleva... va. Eh, noveno 2021 con un 4 de 6 en, su... en los últimos 10 partidos. O sea que... Si yo les está viendo este fin de semana. Uh -huh. eh, Jugaron contra Memphis. No, Memphis ¿eh? Y contra Atlanta ayer. Si, sí, Atlanta fue ayer, sí. Y bueno. Luego hablaremos de Clipper Atlanta que como hay mucho muchas noticias así de mucho Atlanta, rumor sí, sí sí mucho rumor pues luego hablamos de ¿Sí? yo no relaciono con con Filadelfia no con el con Simmons a ver, a ver si Atlanta se va a mover pues algo de lo mejor que hay en el mercado es en Simmons no van a fichar sí. a Irving que, que ya tiene No, más que nada porque ya tiene el cromo además sí. contra Yao, no es un poco dos jugadores tan chiquititos sería complicado hmm. Aunque bueno en la NBA te puedes creer cualquier cosa. Sí 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 sí, o sea que, pero bueno también vemos aquí que el Lakers, bueno, el Lakers va séptimo, eh, Timberwolves va octavo con cuatro victorias consecutivas, o sea que el, el oeste. Y fíjate que dijimos que Memphis podría bajar, pero ya mira nueve victorias consecutivas. Y con bajas. Y con bajas. Pero no juega que... Morán da igual. No no, no, no juega además no sé quién. Morán eh, y además yo creo que cómo se llama este el. El Bains, no, el otro, el, el Bruce Bruce, ¿no? Sí, pues, Dicen que, que puede quedarse Estar de baja dos o tres semanas 15 tobillo Cuatro o cinco, algo así Bueno, eh, creo que, creo que tenía 15, ¿no? Sí, yo estaba viendo el partido Ese trozo de partido cuando se lo, se lo torció sí, Y se lo torció mm. bastante, sí mm. Fácil sí, que se vaya un mesecito de baja Sí, pero ya tengo que, que Ni con las bajas, ¿eh? De, decíamos que iba a bajar un poquito y mira La racha, la mejor racha de la NBA con nueve, sí, madre mía. Sí, porque después está Filadelfia, Raptor con 6 cada uno. O sea, bueno, que... Filadelfia hoy sube a 7. Seguro. ¿Contra quién juega? En Houston. Ah, contra Houston. Eh, joder. Bueno, ya sabes que estos partidos son, son trampas, ¿eh? Para Filadelfia, seguro, porque es el típico equipo. De estos hay varios de la liga que cuando llegan los partidos fáciles salen a tocárselo huevillos y dirán, bueno, ya poco a poco ya ganamos. Sí. Y consiguen bueno, dar cuenta... Eh, mm. Uf. Sí, que, eh, contra quién fue... Creo que Chicago. Ah, Chicago, ¿no? Fue periodo también hace un mes, que te lo estuvimos hablando con Aníbal, ¿no? Que también salieron muy relajados. Sí, además en el caso de Chicago venían de gira por el sí. oeste. Sí, además yo que... que bueno... Y además creo que le, mar le marcaron 121 puntos cuando su media era 106 o algo así. O sea, siendo el peor ataque, le metieron 120 y tantos puntos. O sea, ni vas a acordar. Así. Cuando nos oiga o nos vea. Y, y bueno, en el caso de Filadelfia tiene bastantes bajas todavía, pero bueno, no son de los primeros espadas, la mayoría. O sea, el otro pues, día no vi, creo que fue la semana pasada, vi una estadística del... De los jugadores que más partidos han perdido por equipo, y el que más había perdido era Atlanta. Sus jugadores, su roster principal se había perdido 144 partidos, sumando todos O sea que Atlanta era el equipo más perjudicado con lo del COVID. Luego hablaremos de Atlanta. Venga, todos los caminos conducen a Atlanta. Hoy todo termina en Atlanta. Venga, los Denver Nuggets eh, firmarán por días a, a Causins. Eh, recordemos que, bueno, creo que está por aquí también que, que han traspasado a Bol Bol, a Pistons. Eh, sí, bueno, a, hablando un poco de Causins, está jugando en los Bucks uh -huh. y en ataque bien. Lo que pasa es que en defensa, uf, entre que nunca ha sido un gran defensor y ahora con los problemas de las lesiones, yo creo que el desplazamiento uh -huh. lateral y. Oh, sí, sí. Muy lento, muy lento, muy lento. Uh -huh. No sé sí, yo pues, si sí. va, va a hacer ya algo en la liga, salvo sea, mm. bueno, pues, mínimos y cosas así. No, bueno, para hacer pivot para, para dar unos minutitos de descanso a Jokic, yo creo que, que más que es suficiente. Yo lo vi, yo el partido que vi de Milwaukee esta semana fue contra Nex, contra Brooklyn, mm -hmm. y la verdad es que muy, ganaron bastante bien eh, Milwaukee a, a Brooklyn. Un partido muy serio por parte de Milwaukee. Eh, Bobby Portis se salió. Yo creo que Bobby Porti está eh, cubriendo muy bien el papel de Bruce López, ¿no? Creo que está haciendo mm. eh, 16 puntos, 9 rebotes o algo así. O sea, está por encima de... Son sus mejores números de, de, de que está haciendo, de que está en la NBA. Yo creo que es mejor que el jugador que López, realmente. Mm. No, y además tiene, tiene manita de tres también, ¿no? Que se le... Sí, sí. Le... Y es agresivo bueno, en defensa y, y tira muy, muy, muy bien de tres. Agresivo en... En el buen sentido de la palabra. En el buen este sentido chico? de la palabra. <laughs> sí. Ya sabemos que, que, que a Bobby Portis se le cruza un poco, tiene el cable pelado, ¿no? Mirati este tendría otra, otra percepción, seguramente. <laughs> sí, 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 sí. Pero bueno, venga, vamos a, con otra noticia. Sí. Eh, Yaquín Ocafor se va a China. Bueno, tú a este lo conoces bastante bien, ¿no? Que fue elegido por Filadelfia en el número 3. Sí, y no sé si lo entiendo tampoco lo de este chico, porque... En ataque tiene una mano, tiene mucha facilidad para hacer puntos. Así que en defensa es muy blandito, en un agujero, pues, pero de allá no tener sitio en la liga, también como tercer pivo. Sí, porque el último, el último equipo fue Atlanta. Que fue eh, el traspasado a Atlanta, que, creo que fue. Es que últimamente hasta. Me cortaron. No, sí, estuvo también en, de, en, el que fue en Detroit la temporada pasada y bueno, le ha, va a, a trozos de, por temporada. No sé, ya no le quiere nadie. Sí, sí. Bueno, una pena. Bueno, la verdad es que yo, yo lo, lo que nunca comprenderé del proceso de Filadelfia es que. Porque tuvo varios piques consecutivos entre los tres primeros, ¿no? Porque fue a Envid, a Ocafor, eh, este que está. A Noel, ¿no? También fue también número 3 o número 4, ¿no? Mm, Noel, yo creo que fue más abajo, el 5, el 6, algo así. El 5, el 6. Pero todos eran en la misma posición, si te das cuenta. o Ocafor, Noel. Sí, primero cogió a Noel, luego cogió a, sí. a Envid. Y luego wow, CAFOR. Es que en Filadelfia es para escribir un libro. Pero, <laughs> pero tú, tú pero tú qué eres más de, por ejemplo, cuando tienes un pico alto de, 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 de escoger al mejor talento o cubrir necesidades que tenga el equipo. Yo como mi primera opción es siempre intentar cubrir necesidades. Porque si tienes un pivot, lo que pasa que vale, tú a lo mejor coges el primer año y coges a Noel. Le tienes ahí entrenando, eh, que tampoco jugó mucho el primer año porque venía lesionado. Uh -huh. y dices, bueno, a lo mejor no te cuadra mucho lo que estás viendo de él, porque yo qué sé, pues a lo mejor es un poco baguete para entrenar, yo qué sé, algo. Y dices al año siguiente, bueno, tenemos la opción de coger a Envy, que no lo han cogido los dos primeros porque estaba también lesionado. Y dices, uh -huh. bueno, pero el tercero Okafor, no lo cojas, Sí, sí, sí. Joder. <laughs> o sea, sí por eso te digo que siempre, es, siempre está la duda esta de que si es mejor coger talento. Uh -huh. o, o cubrir las necesidades que tiene el equipo ¿no? y luego por ejemplo cuando lo de Simmons eh... no Simmons no perdón eh, Full sí. que tenían el 3 y Boston tenía el pick 1 eh, yo nunca entendí eh, la obsesión por subir al 1 que dieron el 3 y otro pick de primera por, por, por subir dos posiciones es decir te quitan a, a Fultz Luego fue un full. <laughs> sí, no, ya me, se lesionó, ¿no? El, fue en el, 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 el hombro, se lesionó. Sí. Te pues te lo quitan y tal. Pues bueno, pues sí, hubiera que cogerse un alero, o sea, otro jugador. Tampoco mm. tampoco te, te garantiza nada. Muy pocos jugadores los ves que dices. Yo ese año no me llamaba especialmente full, no sé. Me llamaba un poquito más Tatum, por ejemplo. Mm. O yo que sé, este año Cunningham pues sí que le he visto muy claro igual para el número uno. O, bueno, depende un poco de las temporadas. Pero es que hay veces que es una obsesión, macho. de los equipos con algún jugador y bueno, bueno. La siguiente es la del trade de. La de trade que hemos comentado de Volvol eh, Que los pistols se hacen con Vol y. Eh, Denver, eh, a ver, espérate. A cambio de Ronnie McGruder y una segunda ronda de edad del 22, ronda que estaba en poder de, de, de Detroit, pero que pertenecía, que pertenecía originariamente a Brooklyn. Bueno, una pues, nueva oportunidad para Vol. Esto ah, Carlos nos hablaría más, ¿no? Sí, bueno, yo, bueno, Carlos estaba quemado con él. Yo no lo sé. Lo poco que le he visto, porque la verdad es que ha jugado muy poquito. Tampoco es que me haya maravillado, mm. pero bueno, al final está dando un pick de los nets que pueden ser un cincuenta y tantos. Pff. Sí, sí, por, que por, no, por. no da mucho por él. Sí. Eh, es decir, tampoco le pruebas hay unos meses y si no final la temporada pues le cortas y fuera tampoco mm. pierdes nada. No deja de ser un dos dieciocho. No sé si estaba, lo estuve viendo cuando ayer me parece. Sí, estaba en 30, 38% en triples, ¿eh? Con poco uh -huh. volumen en tres años, ¿no? Pero. Bueno. Sí, bueno, el, el Boston, uy, en Boston, de no va a decir, el Detroit es una buena plaza, ¿no? Para, para probarle y ver si, si realmente vale para el bebé. Lo que pasa es que, bueno, eh, al final, Volvo, que es un pivo, una ala pivo. Bueno, no sabemos lo que es. ¿no? no sabemos lo que es exactamente, pero claro, yo creo que es un puesto que tienen demasiado cubierto como para desperdiciar el pique ese, no sé. Sí, pero bueno, también su pick 50 y algo que será el de Next, que tampoco tampoco vas a conseguir mucho a cambio, ¿no? No vas a conseguir nada en el draft. Pero que ¿cuántos pico tiene Detroit ahora mismo? A ver. Tiene a Bey, eh, a Bay a Stewart. Ficharon este año a Olini, que puede jugar de cuatro, a lo mejor igual que Gol Y Luca Garza, que es un pick de segunda ronda, ¿no? Estoy viendo aquí. Uh -huh. Sí, pero bueno, de todas maneras jugaría más. Yo creo que volvo más jugaría más de cuatro, ¿no? En este caso. Hombre, Estiguar no es muy grande. Es un pivo fajador. No tiene tiro de exterior. Bueno. No sé. Si te, si te fijas, igual eh, no, pero Olinic tira de, de buen tirado exterior. Garza también. Y vol. Puede que lo sea. Puede que no sea sí, sí. Vamos a dejar ahí una interrogación, ¿no? No sé, parece que están haciendo un equipo para Simons. <laughs> con con pivo que Juan abierto. Bueno, siempre hemos dicho por aquí que para un traspaso, como les decimos, tiene que haber más de dos equipos implicados. De esta forma, mira, eh, buenas noches, Luis. Luis Guerra 73. Que... Yo no sé qué iba a decir. Que, Hola Luis. Eh, Simón, eh, no sé si irá a terminar en Detroit, pero... A ver, espera que les esté escribiendo. Y ahora Roland Gunn. Ah, sí, que está también. No, no. Raúl. Hola, Raúl, ¿qué tal? Que, que lo que digo, que no sé si acabará allí, pero lo que sí que está claro es que yo creo que Jeremy, Jeremy Grant va a salir. Sí, no, yo creo que estaba... Mira, creo que era los equipos, creo que lo he tuiteado antes, a ver, ¿dónde lo he dejado? Era, eh, no sé si lo has puesto en la noticia, pero vamos. Te lo sí, lo no tengo la noticia. De lo que ah, tengo. bueno, mira, es Wizard, Knicks, Bacer, Lakers son los que muestran más interés por Jeremy Grant. Creo que también estaba por ahí. ¿Qué equipo he leído esta mañana? Y no me acuerdo ya. Es que uno lee ya tantas cosas que ya te, te, te bailan los, los nombres, la verdad. Pero vamos, eso es lo que te tuiteado Wizard, Knicks, Bacer y Lakers. Un mira lo que nos preguntan: ¿Equipo ganador seguro? No, seguro no. <laughs> No, seguro no. Contender, 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 sí. Hombre, también hay que, hay que ver eh, los minutos que juega. Claro, yo entiendo que ahora mismo, al menos el primer mes, dos meses, tendrá minutos restringidos. El back to back, entiendo que tampoco lo jugará. Sí, dijeron que iba a jugar entre 15 y 20, Ley, no sé. Sí, no, y, y el, primer partido, el primer partido ha sido 20, o sea, clavados. Uh -huh. O sea, 20 minutos se dalió de titular, además. Y... Así y... Y a ver, es, eh, como escribir en el artículo en la, en la página web la semana pasada, es que al final es un chico que aunque está al 70% te va a aportar. Porque buen defensor, te abre el campo, en tirador, aunque no esté a tope, te va a dar. Y ya los este año Warrior está funcionando muy bien. La segunda unidad, Autoporter, eh, sobre todo Autoporter, eh, el que más sorprendió y igualada, pues está dando ya sus últimas gotitas. Mm. Eh, Peyton está jugando muy bien. Bueno. Y Elisa también para lo poquito que está jugando está subiendo el rol ese secundario que tiene. Lo que pasa es que es, bueno, él siempre ha sido un ala pivo, está jugando de pivo porque mm. le cuadra muy bien, es un perfil que le cuadra muy bien para supuesto sí. por mm. porque es buen tirador exterior entonces al final tiene muy buena segunda unidad si ahora metes a Clay Thompson y, y uf, bueno Wisman no. este es que este chico. Es que yo no le veo para este equipo. Bueno, lo bueno, bueno. bueno, es decir, que Luis tiene en la foto tiene a Alvida Sabonis y a Dino Meneghin. Lo sea. tengo que ampliar, ¿eh? <laughs> o sea, este, este es de los nuestros, ¿eh? Tiene ahí, pero además, <laughs> tiene ahí además el Sabonis del Zarguiris Kaunas y el Dino Meneghin del 13 Milán, ¿eh? Creo que es del 13 Milán. O sea, eh... esa foto tiene. Claro, o sea, está bien. Tiene... Y estaba pensando yo si, si habían coincidido pero claro, es que Meneín se retiró con 40 años o sea, ha debió es que, coincidir con que, todo Dios es que, es que Meneín jugó contra su hijo uh -huh, iba a jugar contra su hijo, o sea que tú fíjate eso, eso antes que Lebrón o sea que lo de Lebrón, este estamos, Lebrón de lo de, estamos de acuerdo con lo de estamos de acuerdo con lo con Sabón y Samorte, ¿no? sí, 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 eso sí, qué pena que, 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 que tuviese la lesión de del talón de Aquiles. No sabremos nunca hasta dónde llega, hubiera llegado. Eh, siempre hay partidos de estos que recuerdas, ¿no? Y yo recuerdo uh, las Olimpiadas de... la de Seúl. Uh -huh. Que fueron el 80 y... 88. 88, sí. Y luego ya sí. en el 92, que fue la última claro. que perdieron los americanos y ahora llevaron el trintin y tal. Eso es. Y que el equipo de Estados Unidos en, ese, en esas Olimpiadas era bastante bueno. Tiene a David Robinson, por ejemplo. Sí. No si tenía. Dan, Danny Manning también estaba Danny, en el Danny Manning, que eran dos número uno. En sí. y, y bueno, estaba la Yugoslavia de toda la vida. Bueno, digo de toda la vida y, y la URSS, porque no sí. estaban todavía. Estaban contra las repúblicas y todos los uh -huh. países. Sí, sí, sí. Tal, ¿no? Eran dos super equipazos también, los, claro, los americanos. Y al final... Llegaron a la final Rusia y Estados Unidos. Sí. sí bestial. La de Savonis, bestial. Pero ahí pero ya estaba lesionado, ¿eh? ya iba con el tendón aquí les tocaba. Sí, sí, claro. Pero es que era tan bueno. Es, es que tenía tiro, tenía. Bueno, la visión de juego que tenía era bestial también. Ah, mira que dice, no que lo dice Luis, eh, pero el, el Estados Unidos del 88 era el equipo con menos tiro exterior de la historia. Sí, pero bueno, físicamente, comparado con la Urso o Yugoslavia, eran unas malas bestias de cuidado. Mira, Podríamos mirar qué equipo tenía Rusia y Estados Unidos A ver, a ver, ver. en esas Olimpiadas, pero es que yo, yo me acuerdo, tengo como ya hace muchos años y tal. Tengo, tengo el recuerdo de que joder, tiraron los americanos, fallaban y se tiraron tres a por el rebote y entre todas las manos negras aparecían dos blancas. Yo, a... <laughs> no, sé, no sé si esto se puede ver, es que no sé dónde se podía ver tanto, sabes. Bueno, sería la Olimpiada del baloncesto. Que, que, es, que, es que, de todas maneras, Estados Unidos fue bronce. La final fue Estados Unidos, y el Bueno, sería el partido semifinales, eh, sí, sí. Claro, mira, en Estados Unidos estaba Mick eh, Charles Smith, eh, dos chat de Smith, chat e. de Smith, Ben Coles, Jerry Graviel, Willie Anderson, Stacy Ollmond, Dark Majerly, Danny Manning, Herman Reid, David Robinson y Jesse Hawkins. En la URSS estaba Borkov, Sok, Tarakanov, Masulenis. Eh, Migrenich, Tikonenko, Curtinetti, Sabonis, Parankrasit, eh, Chumisius, Velostenich, Oborov, de la Yugoslavia, Petrovic, Krudolovic, Kutura, Kukot, Patpat, Obradovic, Zot, Brankovic, Divat, Arapovic, Raja y Jetikanin. Vamos, equipazos. Hombre, no te creas, eh. Que el final de Estados Unidos con Bill Rismond, Dan Majerle, Claro, o sea que... que hombre, ese, Manning, o sea... Robinson, joder, tiene equipazo tenía buen equipo, sí. Si se enfrentaba en bueno, finales semifinales, sí. Luego, Machunelis era un base que para lo que era Europa tenía un físico tremendo, un Borco sí. también. que este poco no era en la NBA? en la NBA. No sí. NBA después. Sí, sí, sí. No, Machu, bueno. ese que era un tío de 1.95, 1.98 y jugaba de, de base. De base, sí, sí. O sea, que para aquellos estándares europeos que había en aquella época era un base alto. Pues este partido apuntaroslo para cuando estéis así un poco aburridos en verano. Okay. Y... A ver, dónde, este, ¿dónde está este partido? Habrá que ir a la, a la biblioteca de, de televisión española para ver si lo tiene por ahí. Ah, seguro que en YouTube está. Sí, sí, seguramente también, sí, sí. Pero bueno, ya que te pones, lo ves con buena calidad, que hay algunos vídeos uh, en, en YouTube, uh, eh, algunos yeah. partidos. Qué bueno. bueno. Bueno, ya hemos hecho suficiente, ¿no? Sí. <risa> <risa> Bueno, vamos a hacer así. Vamos a ver el debut de Kai Irving, que fue el 6 de enero contra Países, que hizo 22 puntos, tres rebotes, cuatro asistencias en 32 minutos. Algo que reseñar sobre este debut. Esto, Ángel. No sé no si lo, lo viste visto en el fino. partido. Sí, bueno, vi parte porque me apetecía ver a ver qué tal y eso. No, no mm. le vi muy, muy fino. Me llevaba 8 meses no sin jugar, creo. creo recordar que era. Pues claro, si de los playoffs, pues, no. mm. serían los playoffs cuando serían en mayo por ahí. Así no le vi bueno. muy fino. Y luego, pues al final llevas si, eh, sin jugar mucho, te falta un poco de fit y tal con los compañeros. Mm. Bueno. bueno. Y bueno, y el debut de anoche de, de Creighton Thompson contra Caps, ¿no? 17 puntos, tres rebotes, una asistencia en 20 minutos. Aquí todo con, con Clay, ¿no? presentación bestial eh, todo a favor no de, de que jugase no de que jugase bien sí pues, es un, claro. un partido bastante bueno para, para dos años joder sí 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 tanto atrás como adelante o sea que, sí. joder, bueno ahora mismo si sigue que bueno que la iba ojalá no se vuelva a lesionar si sigue progresando ahora mismo los guarrios a lo mejor están en el top uno de favoritos sí 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 bueno, veremos a ver, Irving, ¿no? Si se, como tú dices que lo has visto un poquito eh, fuera de, de sitio. Si se centra. Mira, dime. Eh, buenas noches, eh, Lee. Hola Lee, que, ¿qué tal? Que yo eh, los net los estoy viendo muy mal, eh. Yo que te digo que lo vi contra los, eh, los packs por y los Packs eh, mu... hicieron un partido muy serio, o sea, yo lo único que vi mucho, mucho recurso, el único recurso que le vi válido a, a, a Brooklyn fue balón a Durán Sí, porque Harden ya no es Harden, ¿eh? No, no Harden, ya no, ya, ya no es este Harden que subía la bola, eh, y se que Eso es, eso es. No, no, sé si es porque Durán lo para los pies o es Nash no lo quiere que juega así o qué, pero. No, no, pero a la, a, se le ve muchas veces que hace su típica jugada, va para adentro sí. y toda, lo que era habitual en el meterlas ya no las mete. Toda. No, no. Y cuando iba al choque se peganaba. ¿Te dabas cuenta cuando iba al choque en la, en la penetración se ganaba Y ahora no sé. no sé Ya te digo que no sé si es por el más físico que tiene o... Bueno, yo bueno. Lo que pasa es que ya tiene, ¿qué tiene? 32 o por ahí, ¿no? Tendrá sí, 32, 33, sí. Por ahí. Y que como al final no se cuida, pues ya empieza la cuesta abajo. Si te, se cuidara como Lebron, pues estaría pues como está Lebron. Claro. Pero sí, pero este... bueno, es que, es que de todas maneras, yo creo que Lebron es un físico privilegiado, ¿no? O sea, por a lo mejor Harden, por mucho que se cuide, a los 37 años no va a llegar como Lebron. O sea, está claro que ahora con 32 estaría mejor. Pero vamos, es muy difícil llegar con 37 como está Lebron. Es que, Dalí, mismo... Sí. El otro día leí que se gastaba un millón de dólares al año en cuidar su cuerpo, Lebron. Uh -huh. O sea, debe ser entre cocinero, eh, preparador físico, eh, etcétera, etcétera. Vamos, digo yo. Uh -huh. Pero vamos, es un dinero, eh. Sí, sí, pero bueno, le, le, le compensa, ¿no? Sí, sí, sí. su edad sigue ganando 40 millones, pues más publicidad <laughs> y tal, y tal y tal, pues le compensa. Sí, sí, sí. No, bueno, bueno, ya ha he hecho Space Jam 2, no lo olvidemos. <laughs> Pero que, que yo a Jarden ya lo, lo vengo pensando. De hecho, el hecho, lo que comentamos un poquito el otro día, la bajadita de pantalones de Nex, de, de dejar a Irving, es por porque ven que no tienen potencial para ganar. Sí, sí, sí. Yo creo que ya creo que lo, lo he puesto por WhatsApp, ¿no? que yo creo que Nex va a perder el factor cachaposta para que juegue más Irving. En una teórica final de conferencia. Ya. Bueno, es que de aquí a que echan el final cualquiera sabe cómo estará el, el Sí, 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 pero bueno, que no te no, no... piensa más y hacer claras, ¿no? Se dice el Refrán. <laughs> pues que sigan perdiendo partido, que quieren. <laughs> no, hombre, yo supongo que per... hombre, tampoco es perder perder, perder estos? Como, como, te, como te despistes, te quedas fuera de, de, hasta de play-in, pero que, que regalen la primera plaza. Si la cosa sigue igual, no, te, no, no, no lo hubiera descabellado. Yo es que los complementos de este año me gustan menos que los del año pasado. Hombre, también está lesionado Harris. Que Harris en playoff no rinde porque le tiembla la mano. Sí, sí, pero sí. Pero en regular ayuda bastante, ¿no? Mills pero... también. lo está haciendo bien. Bueno, ya empezó muy bien, pero ya empezó. Sí, bueno, a, es que, a, es que yo patimis. creo que el, el nivel de Paty Mills de principio de temporada era eh, superlativo, ¿no? Y ahora se está viendo el, el nivel real que tiene. Es un buen complemento. Sí, pues se un ratito y tal, no para jugar treinta y tantos minutos como estaba jugando al final. Claro. Y, y luego, pues yo qué sé, han venido destapando. Bueno, Griffith, Griffin ya hasta la había sacado de la rotación. Sí, bueno, Aldrich, sí, sí, pero lo ha tenido que volver bueno, bueno, a meter, acuérdate. Sí, sí. Aldrich, bueno, la verdad es que empezó bien la temporada, ahora no sé, con lo del COVID y todas estas cosas, tampoco está jugando bien. James Johnson, pff, ya no es nada. Milsal, lo mismo que eh, tienen ahí el geriátrico le decíamos sí, de los bueno. Lakers, estos andan parecidos también, ¿eh? sí, 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 sí. Yo creo que es, creo que los Lakers es un, un año mayor, ¿no? que, que estos Brooklyn. ¿Cómo? Entonces, eh, Brooklyn se debería mover. Pero es que está muy atado, le pasa como Lakers, ¿eh? ¿Qué, ¿qué hace para moverse? Para reforzarse, es que lo tiene muy complicado también salvo algún jugador cortado que ahora. Sí. Bueno, seguimos con las noticias. Venga. Ya se está finalizando un acuerdo con Thunder sobre un posible intercambio que enviarían a, eh, a Mayoni a Oklahoma City. Gravider cortado. Eh, Thunder también recibe la segunda eh, ronda de 2028 de Utah en este acuerdo. Bueno, hay que recordar que Gavi parece que ha llegado a un acuerdo con el Madrid. O sea que... uh -huh. Esta temporada hay dos más. No sé por cuánta pasta. Eso no me he enterado. Hombre, su supongo que. No, no, no. Todavía no, no, no se ha hecho oficial. Y de este momento parece que no. Pero vamos, ya el dinero ya lo ha ganado la NBA. ¿eh? O sea, que yo creo que el año pasado ganó cuatro kilos, ¿no? Por diez por partidos, ¿no? Pero cuando tenía que pagar también al Madrid, pues. Sí, pero ten también tenía el suelo más bajo del Madrid. O sea, lo sí. que. Sí. No sé cuánto ganaba en el Madrid, pero vamos a suponer que gana 400.000 euros o 500.000. 300.000 eh, mil... o por sí, era, por eso. Sí. Eh, Dos millones que le dio al Madrid y ganó cuatro. O sea sí. que aún así le ganó un millón seiscientos, más dos millones. No, porque tenía medio contrato garantizado, ¿no? O sí. le habrán garantizado dos millones. O pues la salió la aventura por tres kilos y medio. Pero sí, sí, mal. a ver, a ver, se con la pasta. Y ahora, pues. Eh, pues... Bueno, ya también me imagino que Madrid iba a hacer una buena oferta para continuar. Para sí, fuera. sí, sí, no, si sí, es que le había el, supuestamente Madrid le había ofertado dos o, dos o tres veces, subir el sueldo y había dicho de que no quería uh -huh. no quería renovar por el simple hecho de que a final de temporada quedaba libre y claro, si renovaba le subía la cláusula. O sea, esto es como todo, ¿sabes? Bueno, pues nada, de cortado eh, el Oni este de Utah que ha ido a Oklahoma también cortado y otro pick para Street. Bueno, ¿Para que el coleccionador. Todos? Pues de momento no se está viendo que los esté utilizando con mucha cabeza, no lo sé. Porque podría estar jugando con ellos en traspasos para para reforzar al equipo, no sé. Pero es que no está haciendo realmente gran cosa. Lo único que está haciendo es seguir consiguiendo más pick. Uh. No sé tú cómo se volvés. Yo mal, <laughs> es que yo estas estas reconstrucciones tan miserables no las veo. Uh -huh. Como, como también hizo bueno, yo bueno, sí, porque le echaron, si no todavía seguía cambiando pic. <laughs> ¿Cómo se llama? El, el link <laughs> Pero, a ver, yo veo reconstrucciones que sí, vale. Entonces, llegas un año y dices, mira, tengo que dar al botón de autodestrucción. Sí, saco... Orlando, ¿no? sí, está por Orlando, Houston, tal. Sí. Un par de años o tres intentó conseguir pick y ya está. Y tiro para adelante. Pero esto de años y años y años, porque Oklahoma, esto tiene pinta y se van a tirar tropecientos años sí. reconstruyendo. eh. Sí, sí, sí. No, si sí, por el Pro Billy Dorman, yo creo que se fue de Oklahoma por eso, ¿no? O sea, yo creo que fue el, el, la única temporada que estuvo. Chris Paul en Oklahoma, que metió milagrosamente a Oklahoma en playoffs, creo que quedaron esto Fue, ¿no? Sí, claro, seis. Y, y yo creo que, que San Presti le dijo a Billy Donovan que, que esto de ganar el partido es Nanay. Y él se fue. Claro, es que no sé ese bien. año ya empezó a, a soltar lastre, acuérdate. Sí. Pero con Cripple, que venía rebotado, con Galinari también, tal, pues joder, al final entró en playoff. Sí, sí, que te digo que yo creo que fueron sextos, quintos, sextos, lo que tú dices, y, y San se ha coger un buen rebote. Y les eliminó Houston, me parece que fue en el séptimo partido, ¿eh? un, con un tampoco que me puso Harden a, a Dorra ahí en el, uh -huh. el último segundo. La vuelta es que era la vida, ¿eh? desde luego. Y ahora los dos están luchando por play-in. Digo, está luchando por, por, por ser el último. Bueno, a ver, vamos a ver. Jugadores cortados antes de garantizar, garantizar su, su salario. Gaby Deck, ya lo hemos comentado por Thunder, eh, sí. Javi Parker, Celtis, Valentine por Nix, eh, Mayoni por Thunder, Kelan Martin Pacers, Winston Ceder Nix, Cousin eh, Bax y Gary Clark Pelicans. De aquí sí. me ha sorprendido lo de Parker. Porque le sacaban incluso por encima de, de Juancho uh -huh. y lo de Causing, que estaba jugando más o menos bien en Backs. Sí, sí yo, yo creo que cuando vi la, el New Walking eh, Brooklyn, lo, en Movistar también se lo comentaron. Que se sorprendía que lo, había, lo hubiesen cortado. La verdad. Como tú dices, estaba haciendo buenos partidos. Está claro que en, ataque, en defensa, perdón, en defensa no, no cumplía, pero al menos en ataque lo estaba haciendo bastante bien. Y bueno, ya habían sido cortados Sandecker en Raptor, Giorgios Taskis de, de Bucks, Alice Johnson de Bulls, que también me sorprendió, y Wanamaker, que está jugando horrible por, en Pace. Mm. Bueno, esta te la dejo a ti. Ya, Venga, ya habían sido cortados Sandecker, Raptors, eh, George. No, no. La de, cuál? La siguiente, la de Taco. Ah, a ver, a ver. Ah, sí, sí, bueno, sí. Bueno, eh, los Cleveland eh, firmarán a Brandon Warwick con un contrato de dos vías y cortarán a Taco Segucharaña. Bueno, pues nada. Pues Taco... Y eso que había salido ya titular en un partido de la LBA, había se, se jugado un partido titular y todo. Pero vamos, es que no... A pesar de las lesiones, yo creo que hubo un momento que estaba lesionado Mobley y Kevin... Bueno, no lesionado, sino que por baja por COVID eh, Kevin Love eh, apenas jugaba. Allen, Allen también sí. estaba. Y apenas jugaba, ¿no? O sea, eso ya cuando tus tres eh, o cuatro pibos eh, eh, de la rotación el quinto no juega, pues, pues eres carne de, de corte o de traspaso. En este caso, corte. Tú tienes la teoría de que al baloncesto se necesita gente alta, pero hasta cierto límite. Sí, sí. Hombre, eso, eso está claro. O sea, vamos a ver. Eh, un 2.30 como Taco. Eh, es que la NBA es muy difícil jugar eh, siendo un pivot eh, que tenga muy poco desplazamiento lateral. Sobre todo en defensa. El, el, mejor, el mejor ejemplo que tenemos es, es el Tavares. Sí. Tavares ahora mismo en Europa puede que sea el mejor 5 de Europa. Y cuando estuvo, además estuvo en Caps. tuvo una temporada en Caps. Y, en, y es que en la NBA no tienes desplazamiento, tienes que estar siempre saliendo de la zona, no puedes estar debajo de la canasta como puede estar aquí en Europa, y eso le perjudica mucho. Sobre todo en defensa, ya te digo, sobre todo en defensa, yo creo que le perjudica bastante, bueno, y, y en ataque de los, los tres segundos, pero que en defensa de sobre todo le, le penaliza mucho la altura y la poca movilidad que tengan. Estos jugadores de más de los 20 ya complicado, ¿eh? Hmm. ¿Cómo ¿quién fue este que vino a estudiantes? Eh... Ya no me acuerdo, la temporada pasada, la anterior. La sí, sí, es verdad. No me acuerdo, no me acuerdo. Sí, sí, tienes razón. Vino también uno. A ver. Sí, es que este chico estaba, cuando fue estudiante, le ficharon del, del equipo de Gili de Filadelfia. Sí, y con un mate se, se llama. El, sí, sí, Y este era de, ¿sí? de, también de 2.30, 2.31, algo así. A 2.24. Lo que pasa es que yo a este mm. no le vi jugar mucho al estudiante. La verdad. No, yo creo poco. Yo tampoco le, le, le vi mucho. La Estaba Javier Zamora en ese momento y tampoco le dio mucha bola. Intenté verle, pero no hubo manera. No, hombre, es que es muy difícil que un jugador hoy en día, de, como un pivot de los antiguos, uh -huh. eh, veamos eh, como Taco, o Tavares, o Pugaré, también, que está jugando el Madrid los dos, tenga cierto recorrido en la NBA. Porque tú, eh, hombre, a no ser que se Gober. que. Eh, que sí que tienes cierta movilidad y eres, eres el mejor defensor de la NBA. Pero es que es muy difícil. Pero tú a por no le ves eh, sitio en la NBA. Ya Tavares. ¿Qué le ves? Sí, sí, ya Tabares. Sí, 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 yo por eso. ¿eh? Claro, sí, sí. Pero, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, ya Tavares. Bueno, vamos a ver Tavares o por él. Ya, ya, ya saborea lo que es la NBA ya a lo mejor dicen, oye, mira, pues para estar sentado en el banquillo de los Celtis. Uh -huh. eh, 82 partidos y ni que entre, ni el que el entrenador ni te conozca uh -huh. pues por otro ejemplo, ¿no? El de Poaré. Pues digo, prefiero jugar en el Madrid y, jugo, y juego 20 minutos cada partido, ¿no? Sí, te, él, en, en Boston no jugó. Luego le traspasó uh -huh. a Filadelfia y era el tercer, no, cuarto, cuarto, cuarto pivote era. Uh -huh, claro. y, y al final le traspasó a Nueva York y Nueva York le cortó. Sí, pero salió. es que yo. Claro, pero es que yo creo que por eso es muy aprovechable. O sea, eh, no, sí. o sea está claro que a lo mejor no lo puedes poner como pivo titular. Está claro, pero como un pivo de rotación. Es que me parece que es para la altura que tiene rápido. Es, sí. es muy peleón, muy peleón. Sí, sí, sí. no sé. Es un caso que me, de los que me sorprende que no haya tenido un poquito de... Joder, uh -huh. en el segundo o tercer pivo. ¿no? Sí, bueno, esto es como todo. ¿Qué prefieres? ser, cabeza de ratón sí. o cola de león? Lo único que, que, que esté, pues nada, es que no jugaba nada. O sea, cero. No, no, por ahí no jugaba. Y Tavares cuando estuvo en la NBA, no, no sé, Tavares en qué equipos estuvo, pero el CAP seguro que estuvo. Sí, en Cleveland, ¿no? Con, con Lebron. Pues yo creo que debí debía estar solo en Cleveland. En la época de Lebron. Eddie y... Y Tavares. estuvo? En Atlanta. Espérate que me lo está poniendo en español. A ver, Atlanta. Atlanta y Cleveland estuvo. Sí. en Atlanta, que yo supongo que el Atlanta es cuando, seguramente cuando estuvo Imar Ojeda, allí de ojeador de, 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 de Atlanta. Que me suena que estuvo por esa, por esa época, que ahora está. Imar uh -huh. Ojeda es el general manager del Alba Berlín. Y lo tuvo también, ese que les llevó al, al Gran Canaria. Y, y dos temporadas en, en Atlanta y una en Cleveland. Y jugó 13 partidos de la NBA. O sea, que... El minutillo de la basura, al final Sí, sí. Y Poirier, pues, tres cuartos de lo mismo. Y se en Poirier... 22 partidos ha jugado la NBA. Eh, 22 en Boston y 12 en Filadelfia. Estuvo dos temporadas. Pero ya te digo, o destacas algo siendo un pivot clásico, o destacas en algo mucho, mucho. O ahora mismo la NBA ese no, no te quiere, por así decirlo. Así que, bueno, bueno, pues ya hemos terminado. ¿no? Ah, no, sí. mira, los Pistons enviarán al escorta veterano Ronnie McGruder y un pie de segunda sí. ronda. Ah, bueno, bueno, este es el de Vol Ya, ya, ya. Sí, nada, sí, ya lo hemos comentado, así que. Nada, nada, nada. nada. Bueno, y después vienen otras dos de noticias. Bueno, eh, como has dicho tú, que vamos a hacer eh, sí. las noticias y después el equipo de la semana y todo esto, los premios. Sí, tengo aquí equipo de la semana. A ver que me ponga. Que ah. bueno, yo había dicho Memphis y Carlos y tú Sí, dicho? Toronto, ¿No? sí. Hombre, yo por yo he visto también que los, los rivales de esta semana de, to de Toronto ha sido. Ha ganado a Bucks y a Jax, ¿no? A, sí. a, a Jack. A Jazz. He visto que los rivales son un poquito de más entidad que, que Memphis. Vamos, simplemente por eso, ¿eh? Bueno, me a sí. ganar los dos partidos en Los Ángeles seguidos. A ¿no? los, los Ángeles, Ángeles sí, en sí. Back, en Back to Back. Y sin con, sí, sí, y con sí. bajas. Ya. Sí, sí, sí. Sí, pero es bueno, que, que tú estaba... oye tú ves a Clippers y Lakers, que Clippers está, hemos visto que está en noveno y Lakers está en séptimos, ¿no? Mm -hmm. Y después ves a Bucks por el lado de Toronto, Bucks que va, no sé si primero o segundo del este, y los Jazz van terceros del oeste y, y, y da más caché, ¿no? La victoria, por así decirlo. Por ejemplo, también en Filadelfia o sacan otros partidos, pero tampoco los rivales han sido muy, muy allá. Sí, bueno, sí, sí. Filadelfia lleva seis victorias consecutivas, creo. Quita el bueno. mensajito de Luis, que si no, nos vemos bien. Ahí. Ahí, ya está. No. Vale. Ahora sí que nos vemos los dos. Vale, perfecto. Ya no eh... pueden pegar, ya no pueden decir cosas por la calle cuando nos vean. Decepción de la semana. <laughs> Mira, eh, tú has puesto Brooklyn, eh, Carlos ha puesto Orlando y yo he puesto eh, Warriors. Yo he puesto Warriors porque ha perdido con Pelicas y Maps. Mm. Dos equipos que para mí tenían te que haber ganado. Bueno, uno estaban en cuatro. Sí, pero bueno. Y eh... eh, Orlando sí ha perdido, lleva tropecitos. Sí. Perdidos, seguidos, pero bueno. 6 eh, o 7 lleva con diez, eh, Aunque la peor recha es la de Troy que lleva nueve perdidos. Pero a mí las sensaciones de Nets... me parece que esta semana había jugado cuatro partidos y había ganado dos y había perdido dos. dos. Sí. Eh, es que, bueno. Ayer, por ejemplo, jugó con San Antonio y que ganó en la prórroga y de casa En la prórroga, es sí, verdad que lo, eh, también lo estoy viendo. Ese creo. Mm. Ese fue el de las seis y media, fue el que echaron seis y media. Eh, o... Sí, este fue el de las seis y media. De las seis sí, y media. Sí, sí. estoy viendo el final. Estoy viendo el último cuarto y, y las prórrogas, sí. Y bueno, las Estuve viendo ese, luego estuve viendo el de Clipper de Atlanta. Atlanta. Ese ya no lo vi yo. De ese era el, de las nueve y pico. Sí. Y después me iba a ver algunos de las doce, pero me quedé traspuesto en el sofá, me levanté a la una sí, sí, sí. y dije, pues no lo voy a ver. No, decía, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí <laughs> hemos llegado. Sí, porque ya te digo, me he quedado solo aquí y digo, voy a ver alguno de las doce. Y me quedé y digo, bueno, pues, pues ya está. Ya hemos visto toda la energía por hoy. Bueno, yo, ya hemos comentado lo de los nets y tal, así que bueno, pasamos a sí. lo siguiente, ¿no? Sí, venga, quinto, quinto de la, la semana. Eh, tú has, has puesto a Van Vliet, Lebron, Jokic, Sabonis, Embiid, mucho, mucho pivote ahí. Demasiado. <laughs> Carlos ha puesto a Van Vliet, eh, Jalen Brown, Edward, eh, Durán y Jokic. Y yo he puesto a Van Vliet, Jan Morán, Lebron, Durán y Jokic. Pero casi encaja con lo de los votos de Palalar Star, ¿eh? Ay, pues no me acuerdo, sí, lo podríamos haber comentado. No sé dónde te no, Luego lo comentamos, eh, los votos. Quiero decir, que, quiero decir para lo de mi quinteto de mucha gente. Grande, ah, sí, 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 sí. Te sí. meter tres pívot perfectamente. El único sí. Lebron. ¿no? Lebron, pero bueno, Lebron, como ahora se van a gloria, ¿no? De que juega de pívot, pues cuatro pivots has elegido esta semana. Pero bueno, hemos puesto los tres: Mamlid, sí. Jokic, eh, Lebron. Bueno, Carlos, que como no quiere a Lebron, pues <laughs> tiene fogos. Claro. Pero... Sí, sí, pero sí. Bueno, yo estaba a punto de poner a Yamoran, a Yamoran, pero bueno. Yo he puesto a Morán por, por darle un, un puntito a, a Memphis Yo quería poner a Sabonis por cambiar un poco y no poner siempre los mismos y tal. Sí. Y, no, no obstante, te voy a decir los números de Sabonis. 29,6 puntos, 8,6 rebotes y 5,6 asistencias. Y bueno, y luego en Bill que está tremendo. Sí, ya dice Tronker que has hecho un tall ball, lo sí, has dicho todo alto. <laughs> es que es lo que se lleva ahora, está de moda. Mira Cleveland. Lo está, ¿lo está poniendo de moda los Caps, sí. ¿sí? sí mira Cleveland. Bueno, también he visto dos partidos de Utah y lo que me parece curioso es que eh, juega el 95% de los minutos con un pivo puro. Es decir, con, con Golbero o con Weisset. Uh -huh. O sea que... Va. Hassan etc. Sí. Que no lo está haciendo mal de, para como pivo suplente de, de Gober. Y son dos pivos que no tiran de tres. Es que este, este um, chico en Miami se salió. Le hicieron un contratazo. Sí, sí, sí. sí. A ver, vamos a, Ya te digo, si es que el sobre todo el último año, de, se, se lo llevó crudo. Pero crudo. y Yo, jo, yo me acuerdo que los primeros años con Envy estaban picados también. Tenían ahí unos emprendedores... Mm. Bueno, en Filadelfia, Miami casi siempre está también bastante... Mm. Eh, ha, ha habido pico. Pero, pero WhatsApp estaba tremendo. ¿Cuánto? A ver si viene aquí, por cuánto le sacó. Eh, tengo el dinero, pero no sé qué va a haber el contrato. Estaba jugando en Utah por 2,4. Mira, le sacó a Miami. Una temporada 22, 23, 25 y 27. Claro, es que le sacó un 100 400. Casi ¿Tú casi. has visto esto de que no sé en D Max o no sé en qué canal? Eso que hacen Aquarius XL. Ah, sí, sí. Ah, mira, 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 mira. Right, raid, en el adictos nos ha hecho una raid. Con 13 participantes. Gracias, gracias, Emeraldos. Gracias, a Manu. Un besito. Eh, sí, pues mira, sí. no me da ni cuenta. Siempre es al revés. Siempre es al revés. Bueno, pues si Manu no la de devuelve. Pues nada, mira, para los que nos están viendo, eh, estamos hablando los premios de la semana. Y luego continuamos con las con las noticias. Así que si os queréis, eh, si nos queréis seguir, daros, dadle ahí, creo que es el corazón. Y así nos queréis un poquito y que seréis bienvenidos. Gracias, Tonker, por avisarnos. Muy bien. Bueno, para dónde está? Bueno, pues, eh, ya lo de nuestro quinteto de la semana. Ya sí. está. Actuación de la semana. Actuación de la semana. Bueno, pues tú y yo hemos puesto Sabonis contra Jazz. Mira, yo me lo he puesto ahí un poquito ahí, que son 41 puntos, un 81% en tiros de campo. 6 rebotes, 3 asistencias. Y Caps, uy, Caps. Eh, Carlos ha puesto click contra Caps. Más por, yo creo que por el. Es un sensiblero. Muy sensible. Es que Carlos la sabemos. Yo creo ya que esta joder. semana lo de Sabonis es bastante claro. Sí, sí. sí. sí tengo bueno. Por aquí, 18 de 22 en tiros de campo. 3 de 3 de en triples. O sea, pues, tremendo. Gracias, Manu. Mira, que nos está diciendo aquí, Manu, que somos unos cracks. Cracks tú. <risa> <risa> tú más. <laughs> Bueno, es eso, que Carlos ha tirado más por, el sentimal, eh, por los sentimientos el sentimiento. más, que, más que por la cabeza, ¿no? En este mm. caso. O sea que, que Sabonis... Yo también he visto a Sabonis, claro. Pero y... el Sabonis ha empezado a jugar desde que ha llegado Lars Stevens en este. Mm. El zumbado este les, les ha dado un empujón a, a, a la franquicia. Estaban todos muertos allí, que parecía que les faltaba alma y ha llegado y les ha puesto las mm. pilas, mancha. Bueno. El colgado este. Que, que está como un cencerro. ¿Te acuerdas de los soplidos que le hacía Lebron? Sí, 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 sí. Que le soplaba la orejita. En los bueno, y, 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 y estuvieron una temporada jugando juntos, ¿no? En, 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 en. Bueno, no me acuerdo ya. ¿No jugaron juntos una temporada? Este, eh... ¿Lance y, y Lebron? Pues sí, ni me acuerdo ya, porque es que este chico de que salió de Indiana ya empezó a dar vueltas por ahí. Estaba en Gili, por China, no sé si está también. Bueno. A ver, es que yo creo que fue. No sé si la primera, la primera temporada de Lebron en, en Lakers. Me suena a mí algo así. Mira, el, el Lakers estuve en la 18-19. Que yo creo que este. A ver, Lakers, 18-19. A ver, ahí. A ver, la 18-19 de Lakers yo creo que ya estaba Lebron. Claro, es que coincido con Lebron la 18-19 en Lakers. Mira, Chemichanga. Uy, Chemichanga. Dices, eh, Stephenson eh, es capaz de lo mejor y de lo peor, sobre todo de lo peor. Sí, ahí sí que lo has dado. Lo Tienes que razón. De, eh, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero al final ha en Indiana y hace como un repulsivo O sea, les ha puesto las pilas y, joder, eh, es que ver los, los últimos partidos de Indiana y, lo, y a Sabonis, pues eh, se está saliendo por él. Bueno, y él un día metió 30 puntos. No sé si batió el récord de prim, más puntos saliendo al banquillo en un primer cuarto. Se eh, metió 20 o algo así. Que aparte no él es, también está, está jugando bien. Pero es que lo a Sabonis dice, le ha puesto las pilas, macho. Sí. Lo dice Li NBA, que cree que Stephenson es la tercera etapa. Sí, tercera etapa de sí, sí. Indiana, sí. Es la tercera vez, sí. Sí, hombre, muchas veces estos equipos lo que necesitan es a lo mejor un, un líder en el vestuario que no lo tienen o que les falta, y, y a lo mejor Steve Faison puede eh, tomar ese papel de líder en el vestuario y que eh, motiva a los demás. Venimos diciendo toda la temporada que Indiana les eh, tenían un buen roster, no sé qué tal, mm. pero yo creo que ya habían bajado los brazos, estaban tiesos, ¿no? estaban mm. ya diciendo, venga. A tirar... no, y, y sobre todo cuando también la franquicia te pone en el mercado no pone en el mercado a Turner eh, Sabonis eh, Lever pero al final te pone por algo claro es... claro sí 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 Yo, hombre es que si tú si en principio Indiana aspira a mínimo a play-in o a estar en puestos de playoff directos esto la sexta posición y ves que no funciona pues algo tienes que hacer tienes bueno, que poner en el que... A los que estáis no. viendo el programa en directo, si queréis poner algún, alguna actuación de la semana, pues también podéis. Y o el MVP, que, que, que no es el MVP, lo, o Rookie va después. Rookie. Ahora va el Rookie de la semana. Sí. Y después el MVP. Que. Bueno. Venga, el Rookie de la semana. Hola, Yar, ¿qué tal? Buenas. Hola, Yar. Oiga, como Rookie de la semana, Ángel ha puesto a Barner, Carlos a Barner, yo creo que es el mismo que de la semana pasada. Bueno, es que la semana, no, la semana pasada no hicimos eso. Es que al final, si es que al final de este año, está todas las semanas son de entre tres. Sí, y yo he puesto a Mobley por cambiar un poco también. Estos dos y el de Toronto. Sí, sí. O, o Canningham. Y... Porque Jalen Green. Jalen no. Green parece que está un poco. le falta todavía un poquito. No te acuerdas que a principio de temporada se decía que Jale Green se iba a llevar a el rookie, ¿no? El, uh -huh. Que era el máximo favorito, pues os pues parece que, que ha salido un poco rana. Mira, dice Pero, aquí. Yo creo que sobre todo es el tema del, del ambiente. Mira lo que te dice aquí, Lee, que tú quieres de, de, de 6, eh, que les decís. Algo muy loco, ¿trera a Stephenson o a Bessimos? O, o a los dos, porque a los, a los dos. dos ¿no? Claro. <laughs> Eh, creo, creo, eh, creo, que una, eh, creo que la semana pasada dijimos que a lo hacemos un especial de jugadores que no están bien de la cabeza. Lo que pasa es que necesitaríamos tres o cuatro programas. <laughs> Tenemos que ir haciendo listas de diferentes cosas. Sí, sí, poco sí. a poco, decir, eh, Se me ocurre este ir apuntando. Claro. Claro, claro, eh, claro. Y luego hacer el especial. <laughs> bueno, bueno, a ver, eh. ¿qué nos queda? El MVP. El MVP de la semana. Pues eh, tú has puesto en bit. Carlos ha puesto a Bad y yo he puesto a Carrie. Puesto a Carrie. Qué raro. No lo recuerdo el puesto, ¿eh? también te digo. <laughs> eh, mira, Lee dice que uno solo ha dedicado a Rothman. Creo que, creo que está echando. Bueno, no sé si Movistar o creo que Movistar, un, un documental de Rothman, ¿no? Eh, no sé si es tan malo como quiero ser o tan malo como quisiera ser. Que es de Denny Rothman, de su etapa los bueno, en la NBA. Detroit y, y Chicago. Mira, y también tenéis dice... el. Nos dice que ya moran. Ya moran, no, hombre, me ¿Qué tal Oscar. MVP, mira, más dice MVP, ya moran. Eh, Chimichanga dice Van Britt. Allá dice Lebron. Bueno, pero tú allá no eres, no eres objetiva, que tú eres un de Lakers, hombre. Pero bueno, ha hecho buena semana Lebron. Sí, también ha hecho buena semana, buena semana. Aunque bueno los oficiales de la NBA han sido estos sí ha sido eh, la Morán, con un 4-0 el equipo 25 puntos 6 asistencias 6 rebotes y van Briet eh, a ver van Briet eh, 4-0 también 30 puntos 6 asistencia eh, y casi 5 rebotes 5 sí. 6 victorias consecutivas lleva a Toronto sí eh, que me creo que ha habido alguno que no ha jugado de los cuatro, pero bueno, sí, sí, creo que ha habido uno que no ha jugado. sí. A ver cómo va Toronto en la, cl la clasificación. ¿No Séptimo, mucho está manche, y... a punto de coger a tus caps. No, bueno, mis caps hoy, este año de caps, <laughs> sí, sí, Hombre, sí, 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 sí vale. este año somos todos un poco de cap. sí, no, pero fíjate que a Raptor les damos casi. ¿Te acuerdas cuando estuvo aquí Raptor Dan? Que le dábamos casi en. Haciendo tanto. sí, peleando por la última de Play. Bueno, el Play. Sí, sí, sí. Fíjate. Y eso que están jugando sin espectadores, ¿eh? Que eso también ah, tiene sí, mucho sí. mérito. Pero tú sabes que están ganando más partidos sin gente que con gente. Ah, no, eso sí que no lo sabía, vamos. Uh, eh, a principio de temporada, como estás con el Predictor, sí. siempre miro un poco a ver cómo, cómo, cómo ganan en casa, afuera, tal, cómo van y tal. Uh -huh. Y ganábamos partidos fuera de casa. Y en cambio ahora que no tienen gente, están ganando todo. Bueno. Es un equipo medianamente joven y pues se ha mejorado después de un poquito de la presión. No, y con Nurs que tampoco le va, le va a dejar caerse, ¿no? Entiendo yo que, que Nurs no es de la filosofía de hacer tanking. No, no, no. Y de ahí aprieta mucho en defensa y, y uh -huh. rota poco y juega con una rotación corta porque el tío es de... De ganar partidos, pues como Escariolo, la verdad es que sí. son de los dos de la misma mentalidad. Sí, bueno, Escariolo es que estuvo allí de, de asistente sí, hasta pues, esta, sí, hasta pero esta bueno, temporada. Pero que cuadraban bien, vamos. Sí, no, pero por eso, que tú, por ejemplo, intentas rodear de gente que sea de, de tu misma cuerda, entiendo, ¿no? Si tú eres el entrenador, pues con alguien que sea de tu misma cuerda y entienda lo que quieres jugar. Eh, Juan Carlos, yo con Dantoni no podría estar. <laughs> sí, pero porque tú y Dantoni no. Claro, conoces, porque no... vemos el baloncesto de diferente manera. Claro, pero fíjate, Nash tuvo de segundo a Dantoni el año pasado. Uh -huh. Porque ven la, el baloncesto de una forma muy parecida. ¿no? Sin... A mí me gusta ¿Cuál? tener referen referencia interior. Claro. Mejor o peor, pero una referencia interior. Claro. A, a, mí, si también, mejor, ¿eh? a mí un equipo construido tipo con en sobre todo, fíjate que en b kit que vas posiblemente a los de mejores pivos más completos y tal, uh -huh. a mí yo kit no me gusta porque no se pega. En teoría es pivo, pero no es pivo. No uh -huh. Y a mí me gusta un pivo que se faje abajo. Sí, sí. Más perfil en B, me refiero. Sí. Bueno. Sí, no, yo, yo te entiendo, yo te entiendo. Que, que, que te gusta que haya, haya cera en la zona. Ah, claro, claro. Es que la, la zona tiene que ser, vamos, que no que cualquiera que pase por allí ya sabe. Que, o sea, que haya, que haya arañazos, ¿no? De estos que no te cortan las uñas en tres o cuatro días y, y arañen, ¿no? Claro. Es que esto del del small ball. ¿pero qué es eso del small ball, Bueno, Hombre, todo depende con los jugadores que cuentes, ¿no? Porque si tú pues vale, te puedes tener al mejor eh, al cinco de, de, de la NBA, pero si no tienes a, a dos o tres que te metes de fuera, se te van a cerrar las zonas, o sea, uh -huh. se te cierran las defensas, perdón. Que bueno. ahora es eh, bueno, venga, que nos estamos enrollando, venga. ¿Te ¿Hemos terminado sí. con, la, con, con sí. esto? Damos un poco de prisa el, el predictor este. El, vale, el oiga, mira, llevo dos semanas sin hacerlo, ¿eh? Madre mía. Ya, ya te estoy viendo ya. Uf, madre ¿Sabes por qué? Lo, porque como lo hemos dejado dos semanas sin, sin decir, pues yo me acuerdo. Sí. Cuando se, acabamos el programa, lo hago. Pero que si no lo decimos, no me acuerdo. Madre mía, bueno, me pues la semana 12 van a decir los cinco primeros. Eh, ha ganado Hanna 17 con 45 puntos. Yo queda segundo con 43. Robert 66 con 42, Felix Pacer con 41 y Chuso Rodríguez con 41. Esto, es por si los que habéis venido con la RAID, right, tenemos un, dentro del Predictor un, una liga que la de tiempo de básquet. Por si os queréis apuntar, que a lo mejor podíamos regalar una camiseta, algo de esto de Predictor. Yo creo que ya se debe hacer para la temporada que viene. O sea, ya para esta, que no hemos puesto ninguna condición. No, pero a lo mejor podemos decir una semana o un mes. Eh, ah, no bueno, sé. sí, sí, sí. si quieres, cuando lo podemos hablar y podemos, para, bueno, para un mes, sí. Es decir, el mes de marzo. Sí, sí, no lo podemos sí, hablar. Algo así. Sí, sí. Eh, se, se me ha ocurrido y no lo habla conmigo. Se, se te ha ocurrido, se te ha ocurrido, vale, vale, vale. Pero, pero nosotros no participamos. Bueno, tiene que participar en el Daily Predictor. Bueno, lo vamos a, a afinar. En el Daily Predictor y ser y seguirnos en el en Twitch, si no, no, no consigue camiseta. Eso que lo tengan por cuenta. Eso. Ya lo, ya lo vamos afinando. Venga, Venga, tú sigue, tú sigue. Es que vamos a sortear una camiseta y. Es que estoy, estoy buscando el, la cuenta que. <laughs> tú bien. sigue, tú sigue. Yo, yo sigo, mismo. yo sigo. Bueno, el predictor es después el de diciembre, que no lo dijimos la semana pasada. ¿Qué gana yo, Luis? ¡Qué casualidad! <laughs> Ayar segunda con 155, Robert 66 con 154, Hanna, 17 con 151 y David Seducciones con 145. Y luego la clasificación de toda la temporada va a Robert 66 con, y 100, con 444, David Seducciones con 434, yo con 424. ¿Por qué no jugaría la primera semana? <laughs> Monti 82 con 399 y Chuso Rodríguez con 373. Y ya, los que habéis empezado a dejar de jugar semanas, pues estáis cayendo. Claro. Te digo que Gracias. de no estar con el predictor aquí en, en directo, no se me olvida. Y recordemos que, no que David Seducina ganó una semana, sí. la general del todo, y se llevó, pues decir, son 100, 100 eurillos en descuentos en la... Sí, no sé si, si, no, si son 100 euros en la Neva Store o un mes gratis en, en, en la Lipax. Creo ¿no? que la semana de los 100 euros estos. No. Pero bueno. Oh, pues el mejor. Es mejor premio, los, los 100 euros, vamos. Para mí sí. Claro, Para es que, que el tema valor. A... Además, no sé, yo tengo la Liga Pass, aunque me den la premio esa, me da igual. No, no sé. Hmm. Si no la tienes, pues a lo mejor sí, ¿no? Sí. Y bueno, y Robert 66 que anda entre los primeros también en, mm. en la transferación general. Bueno. Mira, vamos a decir lo de la camiseta. A ver, a venga. Ver, a ver. venga, pues mira, pues os dejo por aquí en por aquí la dirección de Twitter de nuestro sponsor. Es Sportshop 8. O sea que eh, con ellos vamos a soltar una camiseta de la NBA entre nuestros suscriptores. Cuando lleguemos a 25 suscriptores, la sorteamos. Ahora estamos entre 10-11, creo recordar, ¿no? ¿Te acuerdas tu número? 10-11. No, todas, no, no. todas. 10-11 creo que es. Y si vais de nuestra parte, compréis una camiseta de la NBA o de, o de fútbol, que tiene le pedís el catálogo y ponéis este código de promoción, lo voy a poner aquí, código promocional, os hacen un 5% de descuento. Si vais de nuestra parte, ahí tenéis el código promocional que es... Shop 05E, SHOP 05. Eh? Os pues hacen un 5% de descuento. Pues y nada, ya sabéis? la camiseta eh, la sorteamos conjuntamente con ellos. Eso es, a los 25 suscriptores, sorteamos la camiseta. Entre los suscriptores, que quede claro. Así que suscribiros, que es gratis con Amazon Prime. Yo ya he lo mío. Perfecto. Vamos va, va a la casa. Ah, no, que queda noticia. Sí, sí, queda todo esto que me ha dicho, Sarani, a ver si llego aquí. Ah, no, espérate, que tengo que subir para arriba, sí, 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 pero, 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 pero primero voy a poner. Ponlo, ponlo, Vamos ponlo. a hacer un, un poco de publicidad. Venga, ¿no? ponte un poco de publicidad. Quita el, el faldón también. Quítate el faldón. Sí, eh, por hacer publicidad. Eh, hoy es que estamos muy publicitarios. Pues solo estamos tú y yo y hacemos lo que queremos. Claro. Pues nada, que esto, es esto Le voy a decir a Carlos Y Aníbal que no nos dejen solos. Que hacemos lo que queremos y, y lo dejamos esto a pique. Pues nada, que esto de la web Tiempo de Básquet. Y que los últimos artículos de la NBA, bueno, tú lo puedes explicar mucho mejor. ¿no? Sí, bueno, aquí estamos, eh, hacemos artículos de opinión y análisis de la NBA. Bueno, NBA, ACB, Euroliga, de todo tipo de baloncesto. Baloncesto eh, femenino baloncesto femenino también, cuando hay la WNBA, eh, gana eh, la Final Four de la Euroliga, final de liga de aquí de España, eh, Copa de la Reina, bueno, todo, intentamos tocar todo tipo de baloncesto dentro de nuestras posibilidades. Eh, huimos de la crónica, eso también, eh, huimos de la típica crónica que para eso ya tenéis otras páginas, o, pues, eh, ya sabéis dónde están las crónicas y aquí hacemos análisis y opinión. Así que ahí tenéis tiempodebásquet.com entonces los Para últimos lo artículos es. así de la NBA pues eh, Becky Hammond el de Becky Hammond, que se lo ha escrito eh, cancha NBA eh, apuntaros que tiene un muy buen podcast, también está en YouTube después está Christmas Day in Denver que ese es de, de Cana y Anchacho nuestro Carlos, que nos habla de los partidos que ha jugado Denver en, en el Christmas Day y, y el último que tenemos que lo hemos publicado esta misma tarde es el Joan Beat y Terry Massey, y una nueva sociedad en Filadelfia. Este yo creo que tú sabes algo de esto, no Ángel? Sí, eso lo he escrito yo. <laughs> bueno, pues eso que lo leáis todos, que nos bueno nos ayudáis eh, pues con la lectura, nos ayudáis con los visionados del Twitch nos ayudáis no monetariamente sino más de aquí de coco. Parece que, que el trabajo funciona, por así decirlo. Pues el de Envy, Maxi, pues eh, ha surgido el amor entre ellos y hay una nueva sociedad. Sí, sí, sí. Y además al, al, final, al final propones un trade eh, por Simos, Atlanta, Clarecia. Sí. Y, no a, y, ahora, no. y ahora con lo que vamos a hablar después, a lo mejor propondría otro. Uh -huh. Vamos a hablarlo de Sanaria. A ver, vamos a ver. Eh, a ver, esto fuera. Tengo tantas pestañas abiertas. A ver, empieza por lo de Kevin Durán. Venga, sí. Eh, Kevin Durán ha dicho dos puntos. Ah, le le ha, ha dicho sobre Irving. Sobre Irving, venga. Qué raro. Es que, es que vamos a ver, que, que Kevin Durán, que también está un poco para allá, sea más sea el cuerdo de, de estos dos. Y le bueno, dé consejos. Y le dé buenos consejos. consejos. <laughs> y le dé buenos consejos. Se verá le dije lo importante que es, quiero que juegue que juegue todos los partidos, pero no voy a obligar a nadie a que se vacune, como si eso fuera no fuera lo mío, entonces, ¿puede jugar al baloncesto? no, no voy a hacer eso, hemos tenido conversaciones sobre querer que él pueda ser parte del equipo y conversaciones sobre que él esté a tiempo completo, pero eso no, no es mi tiempo, pone eh, bueno, yo siempre he dicho yo siempre he dicho que el más cuerdo de los tres es Harden y con eso digo sí. todo y yo creo que, que Jarden es el que más está cediendo de los tres para conseguir un anillo. Porque lo que hemos dicho antes, ¿no? Está dejando de hacer su baloncesto, pues llegar al objetivo. Y lo llevan ¿no? complicado. Sí. Lo complicado. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, al final, en cuanto yo, eh, llegó de, de Houston a, a Nets, su número de tiros por partido bajó considerablemente sí. y subieron las asistencias. Sí. Con lo cual ha tenido un rol más de repartidor de juego y tal. Bueno, ahora como estaban sin Irving, pues estaba tirando más. Aunque, aunque creo que en el número de, de tiros libres sigue estando en la misma media que antes, ¿eh? Creo que en justo rock. Sé que lo leí el otro día. Sí. Creo que, porque el otro día eh, creo que fue la semana pasada, o hace dos, eh, Lebron, eh, creo que fue el tercer máximo tira, eh, anotador de tiro libre, creo que era. Uh -huh estuvieron a, diciendo los jugadores que pueden que le pueden superar y uno era eh, Jace Harden porque el que estaba tirando no esta temporada o anotando esta temporada casi siete por partido o ocho por partido uh -huh. más que LeBron o sea que, que decían que decían eso o sea que veremos uh -huh. bueno, bueno venga pues, vamos con las noticias de Atlanta que viene venga Vamos a ver, Atlanta, que recordemos, a ver qué posición están. Atlanta está el número 12 con 17-12 en el puesto 12 con 3-7 en los últimos 10 partidos. Venga, voy a leer. Eh, quieren reforzarse y ponen en mercado a Galinari y Redis. Vale, ¿Qué te parece? Esa, esa era la, la, la idea inicial que tenían ellos. ¿Qué, ¿Qué me parece? Bueno, yo creo que un equipo que llega a final de conferencia el año pasado, que este año no esté ni en play-in, pues aquello debe ser bastante infumable el ambiente que pueda haber en el equipo. Entonces, quizás eh, Redis es una pieza que le tiene muy repetida y Galinari, pues, pues bueno, es eh, Galinari, es un jugador que en defensa te da lo que te da y en ataque, pues tiene su tirito ahí que parece que tiene la cruz marcada. Bueno, bueno también hay que decir que Capella no está jugando estos últimos partidos, está saliendo bueno. como de titular. Sí, bueno, Capela está con lo del COVID y sí. no sé si alguna una lesión también. Bueno, es que ahora como todos faltan tanto. Mm. Bueno, Can Reyes ayer, por ejemplo, no sé si la sacaron solo tres minutos. Andaba también algo ranqueante y bueno, no lo sé. Bueno. Entonces, habían decidido poner en principio a estos dos en el mercado para intentar reforzarse. Y ya, según un se chan... Sanaria o Chanaria... Eh, Estarían interesados en Ben Simmons. ¿Cuadra Ben Simmons? Para mí, mucho. Sobre todo por el entrenador que es de perfil defensivo y... y Atlanta no defiende una mierda. No, eh, no, sé, no sé cómo estará Atlanta, pero Atlanta el año pasado fue de los peores equipos en, en, en defensa y este año debe andar por ahí. Sigue hablando, y ahora te lo digo. Sí, puede, puede mirar el, el off-rating defensivo sí, y tal. De ¿En, qué, en qué posición está. Pero vamos, que no, no defienden. Y hoy ha salto una nueva noticia. Eh, lo de Galinari, Redis y tal, se viene comentando hace ya dos o tres días. Que Joe Colin está muy frustrado de, o, por el rol que tiene en el equipo. Eh, está tirando menos que, bueno. Que un poco más que en su época de novato y dicen que ha desafiado varias veces a sus compañeros como en el sentido de que por qué no jugar más en el equipo y tal, pero que, que su, sus palabras no son muy escuchadas en el vestuario, con lo cual todo apunta a que Collins va a estar también en el mercado mm. y a lo mejor sí. se saca, sale Collins y se queda Galinari sí. por temas de salarios y eh, cómo cuadra los los, uh, los tres Te comento, eh, Atlanta, en of Offensive Rating, son el segundo de la NBA. 113. El segundo, ¿eh? uh -huh. Pero en uh -huh. sin Rating, el 28. 114. Sí. O sea, son el segundo mejor ataque y la segunda, no, tercera peor defensa. Claro, es que lo que pasa es que al final ya sabemos que las defensas ganan campeonatos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que para ganar la NBA, salvo que tu ataque sea extremadamente bueno, que no es el caso de Atlanta, pues tu defensa tiene que estar entre las 5 o 6 primeras. La, la, para la, ser temporada, un contente. la temporada pasada era la defensa número 21. O sea ¿Y que, el ataque? ¿Cómo estaban? El 8, el 8. El el sí. Pues Collins está en 23 millones, eh, Galinari en 20, casi 20 y medio, pues eso, y uno de esos dos y Khan Redis, pues... Eh, se ha empezado a escuchar ya posible oferta para Ben Simon, Can Redis y, y Collins. Ya tema de pick, Ya veremos. Bueno, es que te estás adelantando todas las noticias que tenemos también. No, bueno. Sí, sí, pero bueno, es que sí, que sí, que sí, así queda más... más. A ver, porque ya te digo, porque por ejemplo, pone que los Atlanta estarían interesados en Ben Simons. Eh, John Collins se ha sentido cada vez más frustrado en su papel en Atlanta. Eh, son sí. sus, sus premios más bajos desde su época de, de rookie. Eh, lo que tú has dicho, han desafiado sí. varias veces esta temporada sí. eh, al vestuario. Eh, y además sí, de bueno. Atlanta. Dime, dime, perdona. No, que eh, además, para como dice Sanaria, que eh, detrás de Ben Simon ahora mismo, además de Atlanta, están Sacramento, Portland, Minnesota y Pacers. Sí. A mí lo de Timberwolf me chirrea un poco. No, sí, posiblemente sea más bien para hacer un traspaso a tres. No te extrañe. Porque, claro, ya Timberwolf no, en su día no quería poner a Russell, no quería a Eduard, no quería a Towns. Entonces, entonces, chato ¿qué quieres dar. Sí, pero a lo, a, a, a lo, a lo mejor eh, decimos, no va para Atlanta, va a lo mejor otro jugador de Milwaukee. Uy, de Milwaukee, perdón, de Minnesota. Sabes, un, un, un traspaso a tres. A lo sí. mejor les interesa. Pero claro, si tú adoleces de defensa y no consigues de ese de presumible trade al mejor defensor, pues, pues Alanta mal ¿no? En este caso. Es que cualquiera de, de estos equipos, tener ahí a Simmons, yo que te queda un salto de calidad tremendo. Sí, un salto sobre todo de defensa, ¿no? Que es lo que se busca en este caso. Y sí, defensa, vas a correr más. Eh, es, y bueno, hablando de lo de Collins. Eh, no sé si, bueno, no, lo has comentado el partido de ayer de Clipper contra Atlanta. Uh -huh. Hace un partido infame el Trey Young ayer contra, contra Clipper. El número, no, no sé cómo habrá sido. ¿Para qué te voy a engañar? Vamos a verlos, eso se a ver, aquí. A ver, Hawks. A ver, así. Ah, 19. Eh, 19 puntos, 7 asistencias, 3 rebotes. Eh, bueno, un tiro de campo, 19 puntos para ya un es bajito y, sí. y el porcentaje de tiro. Pues espérate, que es que solo me han puesto las, así la más, lo más importante. 8 de 21, 38%, de 21. 1 de 6 en triples y dos de 2 en tiros libres muy poquitos tiros libres y menos 14 con él en el campo mm. es que el, sobre todo al principio del partido los Clippers le defendían en, en, en defensa individual y como tiene a Zubac pues lo que hacían en los en el pick and roll ¿Sí? pues eh, lo típico de esto pues, a tapa el aro y esas cosas que él, para mí el único bueno que hace él el pick and roll cuando le defienden así cuando hace el pick and roll y de eh, evitan el eh, cambio en el bloqueo eh, que más evita eh, niegan el bloqueo que hay veces que se lo niegan pues eh, la verdad es que él nada él, él solamente si el pivo va retrocediendo cerrando el aro si el pivo sale le hace la bombita a, la, a su compañero para sí. que machaque y si no bueno le, bueno le hace, no hace la bombita le suelta el balón arriba sí. para que mate, y si no, y si el vivo se recula, pues él hace la bombita. Eso lo sí, pero hace. Bueno, pero también a lo mejor su mejor aliado en este tipo de, de aliups es Capella. Sí, Capela, Collins, pero con Collins yo creo que no hay. No hay feeling. No. Es que, es que Cape, Capela es un finalizador nato, o sea, no lo olvidemos. O sea, es una. una a mí siempre Capela me, me, me recuerda a Gober, pero una versión un poquito peor. Si te das cuenta. Es más pequeño. Sí. Más, menos todo. Menos física, menos claro. físico, menos todo. Bueno. Pero acuérdate que este verano, cuando creo que le renovaron por. Creo que fue 25 millones, ¿no? A Capela por uh -huh. dos, eh, bueno, 52 años, creo que fue, ¿no? 48-2. Sí, así. Así sí. Claro, es que, lo, que estoy, lo estuvimos hablando. O sea, es que los centímetros y el jugar por encima del aro también se paga. Luego, en el partido de ayer, en el segundo. Segundo, segundo tiempo empezaban a, a, a alternar defensa mucho los Clippers y ponían una una zona dos tres y eh, nada es que no, no sabía ninguna le, eh, nada de, de lectura de juego nada de nada Pero como él está todo el rato con el yo yo pues seguía sí. en la zona con el yo yo cada claro, una zona pues no pues no no tienes la única arma que tienes tú no la puedes ejecutar mm. que eh, nos iban a hacer a nosotros hoy que Tyron Lu sería tan buen entrenador Sí, el año pasado en Playoff a mí Ay, me sorprendió sí. muy gratamente. Sí, claro, y, y ahora que ha estudiado el equipo, y, o, o, o muy bueno entrenador, o que se rodea muy bien y sabe escuchar. Y sí, a lo mejor sabe escuchar, pero bueno, a, fin, a ver, a ver, al final tienen los cuerpos técnicos de la NBA, son tropecientos entrenadores. Sí, sí, son 20 entrenadores y cada uno está muy especializado en, un, en una parte de, 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 del juego, ¿no? Yo me acuerdo que le preguntaba al Esteres, que es que cuando estuvo ahí en Filadelfia y tal, ¿qué es lo que más te llamó la atención cuando pisaste la cancha de entrenamiento la primera Hijo, Dijo la cantidad de entrenadores que éramos. Claro. Me dijo eso, y es verdad, claro. Digo, allí hay tropecientos. Es que claro, pues cada que, jugador tiene a dos ¿no? Claro, es que además yo sí, sí que, que veo que eh, tiene cada entrenador, tiene. Eh, eh, cuando te sientas en el banquillo, tienes el entrenador, y a lo mejor tienes tres asistentes a tu, a tu lado. Pero es que la fila de atrás son todos asistentes, además. Entiendo que habrá dos tipos de asistentes, los que están en primera fila contigo, sí, sí. y los que estén lo detrás en el banquillo, por claro. Mediamente tienen eh, dos segundos entrenadores, uno de ataque y otro de defensa. Sí. Y luego cada uno de esos pues, tendrá sus ayudantes y su. Claro, y tal, claro. Ah, y es lo que te digo. Y aparte, la, los entrenadores que estén arriba de, en, en el pabellón, en algún, viéndole desde arriba. Que yo creo que eso también es interesante. En el fútbol americano se hace mucho también, ¿no? Que siempre hay un, un entrenador arriba, en, sí. en la grada. Claro. Arriba se ven muy bien los dibujos y claro. las jugadas y todo esto. Eso es, eso es. Por eso, a mí, a mí por eso siempre el baloncesto, a mí, a mí cuando me preguntan, siempre cuando voy a ver el baloncesto, me gusta verlo desde de la mitad, más o menos, ¿sabes? Porque si lo ves desde arriba no lo ves, no nos engañemos. Y si lo ves abajo, es que solo ves culos. Eh, sí. Pero el baloncesto es casi, lo ves abajo, ves las dimensiones de los jugadores, los altos. Sí, los... sí, 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 sí. Pero a mí me gusta, ya tengo que verlo por la mitad. Yo así, sí, así, porque me gusta, aparte de ver de ver el baloncesto, me gusta ver cómo se mueven. O sea, no solo sí. ver los, los culos de los jugadores. Pues nada, que le pusieron me... ayer una zonita y va. No nada, ninguna lectura de juego, nada, 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 nada. ¿qué, qué desastre este chico, mancho. Nada más que con el yo, yo allí. Pues bueno, me acuerdo una, una vez que se queda en un porque también hubo en un cambio en un bloqueo y se queda con Batun. Uh -huh. Empieza ahí a pasar, se van por abajo las piernas, bu, 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 bu. va a tirar un triple, ¡pua! le puse un gorrazo. Un gorrazo, ¿no? Batún no, no entró a ninguna cinta y tal. Claro. Y de, claro, ya para tirar rasca, le puso Pero, pero bueno, eso, eso también es tener muy poca lectura por parte de Trellao. Si sabes que conociendo un poco a Batun Sabes que no se mueve mucho, mucho ¿no? Claro. Es como pues, de o sea, un Danny Green. Claro, es un jugador con mucha experiencia que sabes que va a hacer el mínimo esfuerzo por... que no te va a saltar la cinta. O sea, o te vas por velocidad, pero no puedes estar ahí pasándote el balón entre las piernas continuamente para ver si el otro eh, cae en una cinta tuya. Si sabes que con la experiencia que tiene, con mucho te va a saltar el brazo. Así que nada, estuve allí todo el rato con el yo, -yo para un lado, para otro, para no sé qué tal. Este chico yo de verdad. Yo creo que tiene. No sé, vamos a mí. Yo tampoco he visto mucho Atlanta. Eso que, yo sí, que me gusta que yo sí seguido de Atlanta. Pero como yo veo. Ya sabes que yo veo el partido que, que, que a mí me gusta ver. No veo, no sé, no veo Atlanta por ver a Atlanta. Y la verdad es que yo, la veces que lo he visto, le veo muy poca lectura de juego. Normalmente. No sé si eso es por la juventud o qué. Y se le irá. Se le irá pegando algo conforme pasen los años, pero a día de hoy creo que tiene un poca lectura de juego. Es que solo pican rol. No, sé pican rol hmm. no, y de, dependiendo de cómo le defiendas. O sea, simplemente mm. con un cambio en el bloqueo ya, pues ahí se ha quedado. Hmm. Así que yo, fíjate, si fuera Atlanta, me he intentado deshacer de él. <laughs> bueno. No será fácil tampoco. Bueno, a uno, alguno, entre comillas, picaría, ¿no? sí, porque, a ver, al final normalmente hay muchos días que va y te mete treinta y tantos, treinta y muchos puntos. La base bueno, debe tirar mucho y para mí defensa es errónea. Porque el pick and roll, el pick and roll, cuando tienes, cuando le defiendes con un pivo grande que va reculando y tal, pues es que el tío es muy bueno en eso, eh. es un auténtico maestro, ¿eh? O te da el pase para machacar o te hace la bombita. Es eh, eh, muy bueno. Eso, es. Pero claro, es que solo sabe hacer eso. Y además que tiene también muy, muy buen cartero en la NBA. O sea, no Entonces, olvidemos yo... el, el pique este que tiene con dosin, ¿no? Normalmente cuando también, ahora el pique que tiene con, con los Nueva Knicks. York. Y con Philadelphia también anda picadillo con lo del playoff del año pasado. Sí. Hombre, a mí lo de los piques y todo eso, a mí me mola ese, ese tipo de cosas. ¿sabes? Sí, le da, le da salsilla al baloncesto. ¿no? Claro. siempre sí, cala... Un sí. pique sano. Un pique sano. O sea, esto de que te mande callar y tal, es un pique sano dentro de lo que cabe y tal. Pero vamos. Pero como, como lo de Envy, ¿no? Sí, cuando con Durán. Al público, pero con, con era... Durán. Sí, por ejemplo, lo no te digo. Pero Enví lo hacía cuando le pitaban a él en, hace un par de años ahí en el Fargo, en casa. Mm. Era su propio público, ¿sabes? Sí, claro, claro. No, hay jugadores que lo utilizan para motivarse y otros que se hacen más pequeños, ¿no? Pero ver, bueno, yo creo que... Que, que, que en beat el pique este sano, de entre comillas, que tampoco es ese tal que le dice a Durán, oye, pues ahora te vas tú a tu casa, ¿no? Que él creo que le estaba diciendo algo de vete a tu casa o vete al vestuario o algo así. Sí, fuera ¿No? de aquí. No. Ah, ya, sí, cuando... ahí, oh, sí, sí. Porque creo que Durán se lo hizo también a él en Filadelfia, ¿no? Cuando iba, sí. ganó el equipo de Brooklyn, se lo hizo a él, ¿no? Iros al vestuario. Bueno, y, menú, y menudo en B, que entra sí. a trapa por todas. Sí, sí, le pones el capote y entra por todas. Así que bueno, pues ya cerrando la de Atlanta, que va a haber mucho movimiento. Aquí es un polvorín. El año pasado empezaron fatal con COVID, con lesiones, no sé qué. Entró Man Milan y, y subió y al era, equipo. Subió al equipo, una barbaridad. Fue el, yo creo que el mejor récord de temporada regular y llegó a la final de Conferencia. Perfecto todo. No, fue este el mejor, año... yo creo que fue el mejor récord de la serie de, de, de All Star. De la segunda parte de temporada, de All Star hasta la final de temporada regular. Sí, bueno, ya acabó con temporada regular él, un setenta y tantos ah. por ciento, o algo así. Yo, sí, con él, con él, nivel. sí. Sí, pero bueno, que te fila de fea. No, el Atlanta quedó cuarto. Eh, quinto. Cuarto o quinto. Cuarto o quinto, sí. 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 Porque y se enfrentó a Nix. No, creo que no quinto porque jugaron. Eh, tenían el la... partido de Nueva York, sí. En Nueva York, tenía el factor cachada en contra. O sea, fue que quedaron quintos finalmente. Y, y bueno, pues eso, que todo eh, qué haces, echas otra vez al entrado y tras otro. Pues, no, el problema está en el vestuario. Con lo cual, uh -huh. claro, de luego cuando llega llegado a una final de conferencia, a verte dónde se están viendo esta temporada, bueno, aquí va a haber de Troya en el último mes. Uh -huh. No sé si con Simo, no sé no, como sea, pero van, van a mover el roster y mucho. Nada más que, que, que renovaron a Macmillan, ¿no? Por, no sé por cuántas temporadas, pero renovaron a Macmillan a principio de temporada. Y Collins yo creo que va a salir, fijo También Camp renovado Redis, también sí? renovado esta, este verano por, creo que 20, 104, ¿no? Creo que era. Me parece que firmó 5 años, fíjate. 5, 105. A vale So Collins 5 sí, años tiene, tiene 23, 23 y medio, 25, 26 y 26 y medio. También. Sí, 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 firmó por, no, Los, no, unos por 125 por sí. 125 por, sí. Ya, el, el último es eh, el último año es pre prededoctio que es de 26 y medio. Bueno, un buen perisco. Así que Alinari, como este año no está dando lo que esperan de él, también está con COVID, alguna lesión y tal. Bueno. Eh, es otro que tiene pinta que pueda salir, de un Wright a lo mejor por cuadras salarios, eh, Lou Williams es lo mismo, este ya como ha dicho que en la última temporada se lo ha tomado a la piel de la letra, <laughs> y Can Reddish, pues bueno, aparte que es un cromo repetido, pues yo creo que está muy a disgusto ahí también. Y Can Reddish es que es un, no lo sé, en Filadelfia gusta mucho, pero hay no, días muy, muy buenos y muy regulares, sí. Regular, sí. Días que dices, como ¿Vale? de, que Azovich. Hay días que te mete 30 puntos y juega 30 minutos. Y hay días que te mete 3 y juega 9. Entonces, bueno, pues va el movimiento. Bueno, vamos a terminar con las noticias de bueno, la La que dice que los Certis han continuado transmitiendo a los equipos rivales que quieren construir alrededor de Jason Taiton y Jalen Brown. ¿Nueva oportunidad para los Jay la temporada que viene? Yo creo que sí. Es que hay que tener. Un par para que eh, eh, cargarte a Brown. No me dejes que eh, te digas. Ya, pero yo creo que se le tenían que quitar el medio. Bueno, yo creo, que, yo creo que ya te lo he dicho muchas veces. Yo creo que el primero que había que echar es el Mart. También. A más, porque yo creo que es el. Sobre todo en el vestuario es la nota discordante. Es el que, el que la suele liar. Por así ¿Cuántos decir. años lleva ya en ¿no? una Pues Taitón, un, no sé, parece cinco, que sí. creo, sí me parece que es el quinto o sexto este ya, bueno es más, eh, Brown lleva uno más desde más. el eh, 2018 lleva, lleva Tatum entonces eh, al final son jugadores que yo pienso eh, el conjunto de jugadores jóvenes los Williams, eh, Smart Brown, Tatum, no acaba de explotar ni tiene viso de que esto vaya a mejorar yo creo mm -hmm. que tienen que, que, que moverse Mover el rostro. Bueno, una patata caliente para Stevens en este caso. A ver qué hace. A veces se ha atrevido en el mercado, ¿no? Sí, de momento, para mí no, no se ha movido mal, pero sin. La, bueno, con jugadores de menos nombre, vamos. Bueno, seguimos con las noticias. Más. Sí. Eh, más eh rumores eh, los eh, Pacers están teniendo diferentes eh, discusiones de intercambio sobre Miles Turner y Lever Maesturner eh, interesa a Maverick, Nix, Laker y Hornets y los Caps siguen interesados en Lever. Indiana valora mucho a Sabonis y parece menos probable que lo muevan claro, Sabonis ahora con el rendimiento que está dando, pues han dicho hostias, pues, a mí, yo entiendo que con eh, Turner o Sabonis con uno de los dos se quedarían. Sí. No, yo es, es que cuando salió el rumor este de que iban a, a deshacerse de ciertos jugadores, siempre decían Maestán o Sabonis. O sea, había una O entre ellos. O sea, no decían a los dos. Yeah. Igual que el Eber, sí que es un I. O sea, el sí que está, estaría en el mercado. Y yo digo: a ver, Maestán para Maverick. Para Nets. Para los bueno, sí. para, para los, los cuadraría mucho también, porque Nisso es jugador defensivo, que con Tigodó pues... Ya, pero tienen bastantes jugadores defensivos ahí. Ya. Tienen a Noel, a, a Robinson. Tal. Yo creo que, hombre, es que además a Tigodó parece que le gusta a la gente los pivotes, los rocosos, grandes también. Uh -huh. con, en, y Turner pues es un bueno, ataque de juega abierto. No sé si realmente es lo que quiere. No me cuadra. Yo siempre he sí. pensado que Turner, a que le cuadra muy bien es a Warriors. También. bien. Yo, Warriors, a Lakers yo creo que le vendría muy bien. A Hornets también, por la forma de jugar que tienen. Mm -hmm. Un pívot así rapidito, intimidador, te puede jugar también abierto. Pero yo a Maverick y Knicks no, lo, no me cuadra mucho. Bueno. ¿Y tú ves a Lever en Cleveland? ¿Y a quién da? ¿A Sexton. ¿no? Ya, ya. Pues a lo mejor lo que pretenden dar, bueno, Sexton y el deber debe estar ganando 17-18. Sí, Sexton, no sé, bueno, Sexton era 20 y tantos también. No Sexton no le renovaron Ah no le renovaron. Le, no, ¿eh? Entonces tiene el contrato este el de Rocky de, de 7 millones. Era por ahí, sí, eh, no de eh, 6-300. Pues es que para juntar lo que gana se sí, tenés que dar algo más de ver, sí. Pues a lo mejor tienes que meter a Mark Cannon. Sí. No, pero por ejemplo yo a la sí que le veo que, que puede pegar mucho más que con, con Garland, que es esto con Garland. Mm -hmm. Es que lo que hemos hablado muchos es y Garland, no dejan de ser dos, escort, eh, dos escortas en cuerpos de base, no por así decirlo. Sí. Y además Sexton juega para él. Sí. Milgarra yo creo que este año, lo que sé, pero hablamos, ha dado un paso adelante con la lesión de Sexton. Se ha quitado como un peso de encima uh -huh. y ha sabido liderar al equipo en estos momentos. Veremos ahora si sí, Enrique, a ver que, cómo le va. Aunque bueno, bueno, creo que van, van, van para abajo los caps. Creo que llevan 3-7 en los últimos 10. O 4-6, no recuerdo bien. Rondo bastante bien, en este momento. Veremos cuánto está... aguanta. es cuánto aguanta, sí. Porque está también un está, está un poco para allá, es de cable, de cable pelado. Y hoy juega Cleveland en Sacramento. Bueno, uh -huh. Hoy pueden sacar el partido, en principio. Es factible. Pero van, van, ya van en caída libre, sí. Sí, porque yo, eh, mira ahora le sacan eh, un partido y medio a Raptors. Van Sextos Caps, un partido y medio a Toronto le sacan ahora mismo y Toronto, mira, 4 6 lleva los últimos 10 partidos caps. Bueno, ¿y qué más nos queda bueno, a la última a ver, eh, bueno, a ver, Indiana Valor, a ver, eso ya lo he dicho. Eh, varios equipos están interesados en Joe Wars, y es cortado. Bueno, esto ya lo llevamos hablando ya los meses, no sí. tres. Nadie lo quiere traspasado y todo el mundo ah. se va al mercado de cómo se llama, que no me acuerdo. Bueno, sí, pero bueno, de... de De cortado, sí. Sí, de jugador de cortado, sí. Pero vamos, es un jugador que el año pasado creo que hizo 20 puntos, ¿no? El... Sí, por ahí. 20 no, puntos. No era el John sus... no Wall de su. No, sin dos. De cuando era mozo. Pero bueno. <laughs> no hizo la temporada tampoco. No, 20 puntos. Hombre, no es... es que tú valoras los 20 puntos que ganó toda la temporada pasada con los 44 millones o 45 que está cobrando. Sí. Y, no. y Y no te salen las cuentas en ese sentido, ¿no? Y le queda otro más, otro año más. Sí, sí, sí. El es, es Player Doctione, el que tiene. El Player a 47 millones. Claro, es que tú, si es traspasado, el que además es traspasado, dice, bueno, me puedo comer el contrato este año de John Wall, pero siempre que el año que viene renuncia a, a los 47 millones que tiene de la Player Doctione, pero a ver, quién es, a ver quién es el guapo que renuncia a esos 47 millones, ¿no? Pues es que el jugador es que sabes que. Es que John Wall no va a pillar un contrato gordo ya en, en su vida. Bueno, a, mí, a, a mí también me sorprendió, por ejemplo, el año pasado que, que por renunciase a la playa de adoption que tenía para este año. Pero también es que le hicieron un contrato muy bueno, ¿no? Y Creo que sí, la es la prior adoption. Es que fue por cuatro años. Sí. Que eh, era una playa de adoption de 35 millones, creo que era, ¿no? O 37. 30 y muchos, sí, y firmó por Creo que era 124 o algo así. O el el ah, último sí. es... El último creo que es, no es garantizado, el último es. Los dos últimos tienen los dos últimos? bastante letra pequeña. Pero sí, bueno, pero bueno, pero con los dos primeros ya ganas más que con, con el que... No es el caso de John Wall. No. En este caso no. Con lo cual, eh, no, pues, no, no puede. Eh, es como Westbrook, ¿tú crees que Westbrook se va a salir para el año que viene del contrato? No. Pues, ver, es que esos jugadores que, que dicen, como sabe. No se salen pues, porque va eh, a ser su último gran ingreso como jugador. Sí. Ay, la bueno, para... Los Entresijos. Y ya para acabar, lo de sí. Jam. Uh -huh. Que además de Lecker y Portland, ahora se han unido a, a la puja de entre otros muchos equipos, los Knicks y los Wizards. Los Knicks podrían mandar a Fournier. Ficha este año. Eh, eh, bueno, Fournier y Washington a Bertans. Bueno, vamos con los, 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 los Knicks. Joder, es que estoy mirando a Betans, que hizo claro, es que estoy mirando hizo, hizo una temporada 2019-20, 15 puntos por partido, con un 42% en triples. Y ya esta temporada está haciendo 6 puntos con un 34%. Y tiene un contrato de, porque me acuerdo que 4, fue fichó. Me parece. Sí, sí, mira, le quedan todavía eh, 4 años más. Por 16 millones cada uno. Madre mía. eso sí 80, que fue un pelotazo. 80 por 5, algo así. Sí, sí. Sí, es que sí, sí. Eh, nunca ha defendido, ¿vale? Pero, joder, yo es que me acuerdo que tía, salía del bloqueo con los grandes que. Sí, sí, y, sí. Y, joder, metí tremendo. Tío. Sí, sí, sí. No, no, es que un 42% es un muy buen porcentaje y, y posiblemente se ganase ese dinero, pero que, joder, ahora mismo también, ese dinero también, no lo vale. También eh, los, esos Washington tenían un roster muy justito. Y ahora tiene un señor equipo. Sí. Con lo cual, de hecho, el protagonismo suyo ha bajado mucho. O es con, estar en es de... que, con, con Bill y The Winging, que les gusta mucho a los de Samas Arbalan. Muchas veces es estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Claro. Y el caso de Fournier, a mí me extrañó un poco que lo fichara en Nueva York. Porque bueno, Fournier defensa lo pues, justito, ¿no? Hmm. Y Tibodó le gusta a la gente que muerde. Pero luego que encima fichan a la que Walker y ya dice, hostias. Esto es antinatura. Sí, sí, sí. No, no son de jugadores de... No son jugadores de Tigodó, ¿no? No son de sus no. eh, gradiadoras, claro. ¿no? Claro, entonces Jeremy Grant sí que le me cuadra mucho con Tibodó. No es el Gison, ¿no? Que donde va Tibodó va Gison, ¿no? Mm -hmm. Madre mía. Que, que, yo, yo también quiero ser el eh, graillador de Tigodó, ¿no? yo con un mínimo de veterano me conformo pero bueno, Gibson no es mal jugador tampoco, joder no, pero es lo que digo, que son, jugador, son jugadores que se adaptan muy bien a la filosofía de un entrenador y, y vaya donde vaya ese entrenador sabes que va a ir ese jugador, igual que Rose ¿no? Empezó, también estuvo en Minnesota con Tigodó ¿no? y en Chicago ya lo que pasa que ya tiene pero yo creo que ha tenido temporadas muy buenas aparte que lo que decimos es pelear, se pelea hasta con su sombra bueno, voy ver estoy mirando la estadística de Gibson para la Wi-Fi está un poquito lenta está, está juguetona hoy, ¿no? los ordenadores y todo sí. a ver, Jason, mira, si otro... en Minnesota bueno, en Chicago en su segunda temporada hizo 13-7 casi Sí, sí, su mejor temporada de rol, sí. y después en Minnesota también fue una temporada de 12, 12-7. 12-7, otra de casi 11-6 y medio. Sí. Ah, bueno. No sé, está claro que es un jugador que, que de rol que necesitas, pero que ya te digo que no, me, me, me hace gracia verlo siempre detrás de Tigodó, no no sé. <laughs> bueno, gracia, vamos, ya sabes lo que, sí, lo que sí, me, sí. me, me resulta curioso, vamos. Y, y ya te digo, y porque Joaquín no haya se ha retirado, que si sí, no lo ni en el roster. Pero que bueno, no. ve, veo complicado yo que Detroit acepte a Fournier o a Bertrand, ¿no? No sé si no estarán en el roster, porque yo, sobre todo Fournier, ya que es un jugador veterano y, y Detroit de, tiene un roster más joven, no sé, yo no le veo mucho, mucho futuro en Detroit a Fournier. La verdad, y lo que tú dices es que Fournier y, y, y Walker no casan los dos en pista a la vez. No. Porque lo que te dan en un lado de la pista, bueno, y que Mac Walker ya no es el de hace. El de Charlotte, ¿no? Ni el de la primera temporada de, de, de Boston. Boston no. O sea que abajo bajado su, su nivel. A, a pesar de que hizo. No sé si fue la semana antes de Navidad, hizo 41 puntos, ¿no? Cuarenta y tantos puntos cuando regresó a. A las canchas de juego puede estar retirado un mes de la rotación. Y luego también, y luego también tienes a Julius Rander, que tampoco es un excelso defensor. Con lo cual al final, junta a mucha gente que no lo defiende. Entonces, claro. Eh, no sí. Un poco mal configurado el, el roster de, de Nueva York. No Tan sé claro si es... ahí te, Hay que ver si es problema de Tigo 2 o problema de la gerencia. Que le han puesto a Tigo los... Los, los fichajes, ¿no? Hay que ver. Es que, es que ya sabes que hay veces que el entrenador dice una cosa y la gerencia dice otra. Con eso en pues con Danny Ains y, hmm. y Stevens, que, joder, sí. hacía unas cosas rarísimas. ¿no? no, por eso, que no... tú, tú eres tú, ves, tú eres el, la gerencia y dices, oye, es que veo que no pasamos de 100 puntos en ningún partido. Eh, vamos a, a fichar puntos. Pero, claro, también tienes que darte cuenta que, que si tu entrenador es eminentemente defensivo, tiene que tener un tiene que aportar mínimamente también en el otro lado de la cancha. Uh -huh. Y ya sabemos que Furnier no es un no es ni un aceptable defensor y, y que más walker. ya sabemos los problemas que tiene físicos actualmente. Y que no defiende nada. Y, es muy y que no defiende nada, claro, es muy pequeño, sí. Así que. Bueno, bueno pues, eso hemos acabado, ¿no? Joder, qué, qué, qué bonito. No se ha quedado un programa resultón? Sí, hoy, una hora cuarenta nos hemos ido, ¿eh? sí, sí, nos sí, a lo sí, tonto. A lo tonto <laughs> sí, joder. Pues mira, a ver, si, a ver si Carlos y Aníbal aprenden. Que los maduritos resultones tienen fondo. <laughs> bueno, bueno, pues nada, voy, miramos una raid a ver qué en este venga. Venga, que Voy a, a ver, fuera, voy a, ¿a quién será que les dará? ¿Planeta NBA o NBA Club de Spain? El que más rabia te dé. NBA Club de Spain. Venga. La semana pasada la dimos a Planeta. ¿Sí se ve, ¿no? uh. Hay que repartir. repartir, repartir. Pues nada, pues a ver, que no se me olvide, eh, os he dejado por aquí en este eh, Sport Shop 8, nuestro patrocinador, con el código pro, pro, eh, promocional SHOP05, un 5% de descuento si que vais de nuestra parte, las camisetas. De fútbol, baloncesto, todo el catálogo que tiene. Y cuando lleguemos a los 25 suscriptores, regalamos una. Sorteamos una camiseta entre los suscriptores. Así que si tú tienes algo más que decir, Ángel. Nada más. Pues nada, despídete, que nos vamos. Pues hasta el jueves. Hasta el jueves, chicos. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.